Muy buenas, chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo directito. En este caso, pues vamos a darle un poco de caña a este Dragon Ball Z Kakarot, que bueno, pues hace muy poquito se ha actualizado, incluyendo un juego de cartas, que obviamente vamos a probar, vamos a ver qué pasa, ¿no? Con este juego, a ver cómo funciona. Este juego que bueno, yo tengo que decir que todavía no he tenido oportunidad de probarlo y que bueno, pues sí que es cierto que me apetecía hacer este directito pues probándolo. Ya sabéis que tenemos la serie de Dragon Ball Z Kakarot subida en el canal de YouTube de Yorsama y que bueno, pues si os apetece darle un vistacete, por ahí tenéis la lista de reproducción. Vamos en este caso a empezar y a comenzar con el título. Bueno, voy a ir cargándolo ya directamente. Poco más hay que decir del juego de cartas. Si es cierto que me han comentado que bueno, pues es un juego que está entretenidillo, que no está tampoco muy mal y que bueno, pues al fin y al cabo de lo que se trata es de que vayan ampliando contenido, porque si bien es cierto que Dragon Ball Z Kakarot, los DLCs, de momento solamente ha salido uno, que ya sabéis que está centrado en lo que es el arco argumental de la Batalla de los Dioses, y que sí es cierto que se queda un tanto escaso, un tanto corto, ¿no? Tenemos ahí un par de misiones y poquita cosa más en ese DLC. Y si bien es cierto que también, pues van a sacar un segundo DLC, que pues se va a centrar en ese arco argumental de Golden Freezer. Supongo que nos darán la transformación para el personaje de Freezer. No sé si lo podremos controlar. No tengo ni idea de qué pasará. Nos darán, supongo, el Super Saiyan Blue también, etcétera, etcétera. Pero si va a ser más o menos como lo que veíamos en el DLC 1, la verdad es que se me antoja un tanto escaso en cuanto a contenido. No obstante, han añadido este nuevo modo de juego que yo creo que sin mucho más preámbulo directamente vamos a probar. Así que venga, voy al lío, voy a ir cortando por aquí la música, vamos a ir parándola y por supuesto lo que vamos a ir haciendo es iniciando el juego, que lo tenemos por aquí, se inicia y vamos a darle aquí así para que me veáis. Perfecto, pues ahí lo tenemos, el Dragon Ball Z Kakarot. Y venga, vamos a ir probando a ver qué podemos sacar de aquí, la verdad, porque bueno, sí es cierto que ha habido algún tipo de problema también con el servicio, con los servidores, que no funcionaban demasiado bien. Le ha costado arrancar al título, pero bueno, vamos a probarlo, a ver si funciona. Dice Jorguzola de nuevo, vosotros es que no lo leéis, porque como está la pantalla en blanco, ahora ahí lo veis. Pues hola, hola Jorguz, bienvenido, bienvenido. Vale, ahí tenemos el juego, este juego tiene la función de autoguardado, bueno, pues lo típico que ya conocemos, vamos a quitar esto. Dragon Ball Z Kakarot, vale, cargando datos del sistema, se han cargado los datos, los complementos. ¿Has pensado ya qué vas a hacer si no funciona? Pues si no funciona, pues se cierra este directo, creo uno nuevo y jugamos a otra cosa. Mariposa, Jorguz. Que todos los problemas sean esos. Vale, pues ahí lo tenemos. Aquí tenemos el Dragon Ball Card Warriors, que es el juego que han añadido. Vamos a ver lo que decíamos, si funciona o si no. Que esa es otra. Y a ver si es muy complicado el juego. No creo que sea demasiado complicado. Bueno, pues aquí tenemos la presentación. Lo primero que hago siempre son las opciones. No sé por qué, pero bueno. Subtítulos sí. Vale, las opciones se quedan tal cual están. Venga, pues sí, iniciamos partida. Vamos allá. Misiones. Si completas una serie de misiones, puedes ganar recompensa. Consulta los detalles de las misiones en la lista de misiones del submenú. Vale, supongo que esto será similar a los juegos de cartas de las Magic, ¿no? Las típicas juegos de carta con ataque, defensa y demás. Pero ya os digo que es la primera vez que lo veo.
Dice Joaquín, hola, ya estoy en el examen, pero ¿qué haces? Estás en el examen y estás aquí en el directo, Joaquín. Ay, Dios mío. Dad Bichor, que dice, hola, hola, bienvenido, Dad Bichor. Bueno, esto está aquí conectando. Cosa loca. Me parece a mí que no va a conectar demasiado el tema. Dice, he sacado un 8 en el examen de mates, yuhu. Pues genial, me alegro un montón, Dar Bichor. Enhorabuena, claro que sí. Enhorabuena por haber aprobado una notaza, un notable. Oh. Paul, que dice, hola, hola Paul. Paul está hosteando, gracias, Paul. Jorge dice, si suspendes Joaquín no nos eches la culpa, claro. Dice, sí, soy un antisistema. Qué cruel es. Bueno, venga, que va a tener suerte Joaquín, hombre. Venga, vamos allá. Conectando, esto está conectando, esto tiene pinta de que no. De que no va a tirar demasiado. Así que. Así que como pinta fracaso de directo, pues no sé qué hacer. Vamos a cerrarlo. Qué pena, macho. Que no funcione. Qué barbaridad. Esto pues era lo que decía, ¿no? Que no. Ah, mira, sí, ha cargado. Está cargando ahora. Ojo, que hay que ser paciente, ¿eh? Que hay que ser paciente. Ahí está cargando. Bueno, de momento, ahí está. Cargado. Perfecto. Se ha registrado el nombre de jugador Chimox, que bueno, pues ese es mi usuario en PlayStation 4. Si alguno de vosotros tenéis PlayStation 4 y me queréis agregar, pues ese es mi nombre de PSN. Ese es mi perfil. ¿Qué decís por aquí? Darbichor dice, George, he hablado con más amigos y se están suscribiendo y dándole like a tu canal secundario. Gracias, Darbichor. Estaré. Y en el principal, gracias, gracias. Estaré un rato, creo, dice Paul. Pues agradece. Habla con nosotros. No cierres el directo. No, no, tranquilo, si funciona, si funciona. No, no pasa nada. Ustedes no confían en mí. George es el único que confía. Claro que sí, yo confío en Joaquín, hombre. Vale, vamos a vernos el tutorial, porque, ojo, porque tenemos que verlo. Así que venga, vamos a ello. Da mucha suerte, hombre, Joaquín, claro que sí. Que vas a probar. Venga, a ver qué pasa. A ver cómo vamos a ver el tutorial, porque obviamente no sé jugar, ¿no? Entonces, pues vamos a ir aprendiendo, así aprendemos todos juntos. El profesor dócil es el combate del tutorial 1, que antes del combate se decidirá aleatoriamente quién empieza. Empezar primero o segundo no supone ventaja o desventaja. Dice, viva los tutoriales, Darvicho, hombre, claro que sí. Sin esto andaríamos perdidísimos por la vida. Vale, pues soy el primero. Esta vez empiezas en primer lugar. Chachi, me mola. ¡Hombre, Mr. Popo! ¡Qué bueno, chaval! ¡Cómo mola! Al principio recibirás tres cartas si empiezas primero y cuatro cartas si empiezas segundo. Estas cartas conforman tu mano. Popo, hombre. Dijo Joaquín, si apruebo me voy a reír de los que no me creyeron. Ahí está. Sí, señor. Vale, para colocar una carta en el campo de batalla necesitas tanta energía como indique el número de coste en la misma. Y ahí vemos que tenemos una de energía, con lo cual a quien podemos sacar es a Popo, porque arriba veis el numerito número 1, pues creo que será a Popo. Ahora tienes en la mano una carta de coste 1, adelante, colócala en el campo de batalla, eso es, a Popo. Ojo, me han mandado a Goten, ¿por qué? Me han dado a Goten. No tengo ni idea. Bien, las cartas no pueden atacar en el turno en el que se colocan en el campo de batalla. Esto es obvio, esto es la regla fundamental de todo juego de cartas, ¿eh? La carta que saques, esa no se puede usar. Popo es el mejor que los mismísimos Zenosama. Hombre, ya te digo, Darvichor. En este turno no puedo hacer nada más, así que se termina dándole al triángulo. Vale. Turno del rival. Ahora es el turno de tu rival, quien también puede gastar energía para colocar cartas en el campo de batalla. Me parece bien. Y me saca, pues, a ese, que ese me parece que es uno de los personajes
de las simulaciones a donde entrenan Ten Xian, Yamcha, Chao, ¿no? Creo, ¿eh? No tengo ni idea, pero bueno. Con cada turno se añadirá una carta a tu mano. Vale, y ahí me está marcando a Goten. Puedes tener hasta 10 cartas en una misma mano. Si tienes la mano llena y robas una carta, se descartará y terminará en el cementerio. Que nos lo marca ahí en el lateral. Vale. Que con cada turno recuperarás energía automáticamente y el máximo aumentará en 1 hasta 10. Vale, ahora ya tenemos 2. Bien, la carta que pusiste en el campo de batalla ya puede atacar. Úsala para atacar al personaje de tu rival. Primero selecciona la carta del personaje con la que quieres atacar. Pues con Mr. Popo, ahí se nos ha añadido... ¿Quién es este? Este es el Gran Saiyaman, pero el Shiny, ¿no? Porque este traje con, este con estos colores... permitir, madre mía, Ertoni, te ha retenido el bot tu mensaje. Mucho está tardando en salir mi waifu, dice. Pues sí, a Baba la veremos ahora en un ratillo, de fijo. Yo creo que cuando intentes jugar normal no te va a dejar, ¿eh? Bueno, pues no lo sé. Gracias, Jorgut. Tú lo que quieres es que no juegue a esto. Porque vamos, otra cosa de Joaquín. Bueno, ya me enviaron el examen. Ahora lo contesto y vuelvo. Vale, vale, perfecto, Joaquín. Nada, suerte. Ojo a Darbichor, que también le retienen su mensaje. ¿Tu waifu es Baba? Sí, Darbichor, sí. Bueno, en fin, vamos a atacar con Popo al señor este. Ahí está. Le vamos a dar un palizote. Cuando ataques el personaje de tu rival, disminuirán sus PS con tu poder. Vale. O sea, este tiene 1000 de vida, atacamos con 2000, con lo cual le matamos, ¿no? Si sus PS llegan a 0, caerá derrotado y su carta desaparecerá del campo de batalla. Vamos, es hora de atacar. Pues venga, ataca. Ahí está, toma. Mira, Popo se me ha quedado con 1000 de vida. Vaya, hombre. Siempre me retienen los mensajes, macho. Se ve que no se fían de los palomos. Eso digo yo. Si con lo buen palomo que tú eres... Como tu poder de ataque era superior a los PS del rival, has podido derrotarlo con un solo ataque. Esto era obvio. Mi personaje también ha sufrido daño, pero aún queda en PS, con lo cual se queda en el campo de batalla. Si recibes otro ataque, vas a pasarlo mal. Usa la energía que has recuperado para colocar otra carta en el campo de batalla. En este caso, Gohan. Ahí estamos. Estupendo. Y ya no podemos colocar más cartas, así que acabamos turno. Estupendo. Bien, bien, vamos bien. De los palomos son lo mejor. Parece que tu rival no tiene más cartas que colocar. Entonces, ¿qué tiene en la mano, macho? Es tu oportunidad para atacar a su líder con los personajes que tengas en el campo de batalla. Para ganar el combate tendrás que reducir a 0 los PS del líder de tu rival. O sea, es muy sencillito. Esto sigue las reglas básicas de los juegos de cartas, de todos los juegos de cartas. Como el líder no tiene poder de ataque, no podrá contraatacar. Adelante, ataca al líder. Pues venga, vamos a atacar al líder. He mandado ahí a Trunks. Vamos a atacar con Popo. Ahí al líder. Toma. Y le quedan 8000. Tienes otra carta, así que úsala para atacar. Vale. Pues ataca a Gohan. Toma ya. Y le quedan 3000, ¿vale? En el próximo turno podrás derrotar al líder del rival. Tenlo en cuenta a la hora de colocar otra carta en el campo de batalla. Pues sí, vamos a colocar a Piccolo, ¿no? Uy, un 7 tiene este. Madre mía. ¡Piccolo! ¡Palante! Piccolo, el padre auténtico de Gohan, ya te digo. Y niñera de Pan. Y niñera de Goten y Trunks. Goku malo, Piccolo bueno. Venga, acabamos turno. A ver qué hace en este caso el rival. ¿No hemos acabado turno? Sí. Ah, vale. Espera respuesta del servidor. Vale, bueno, ha tirado. Vale, pues aquí tenemos a este, que es del ejército de Freezer. Reduce a 0 los pesos del rival y gana el combate en este turno. Bien. Este tiene 2000 de vida, con lo cual con Popo... un momento, con Popo no quiero que me mate. Vamos a atacar con Gohan. Anda, y me ha matado...
A Popo le quería vivo, a Gohan no. Venga, y ahora ataca a Piccolo y se acabó. Y hemos ganado. Ahí está. Muerte total. ¿Sabías que Chilai es la hija de Bulma y Zamasu? ¡Ostras! ¡Qué bueno! Pues se parecen, ¿eh? Sí, señor. Se parecen, quiero decir. Que Bulma con Zamasu sacaría a alguien parecido a Chilai, efectivamente. Bien hecho, has ganado. Gracias. Arigato. Bien, ahora vamos con el combate tutorial 2. Conoce los efectos y cómo usar las cartas de evento. Este tutorial incluye guardia, ataque rápido y otros efectos especiales. Bueno, pues el tutorial. Es que no podemos hacer otra cosa. Nada más que el tutorial. Luisillo, hola. Bienvenido, Luisillo. Bienvenido. ¿Llegué tarde? No, llevamos 18 minutillos nada más. Venga, el profesor Dócil, otra vez. Contra mí. Como veis, rango 1, novato 1, porque esto es lo que hay. Venga, ¿quién empieza? Empieza él. Vale, perfecto. Esta vez empiezas en segundo lugar. Entonces no empiezo en segundo lugar. Voy en segundo lugar, porque empezar es el primer lugar, ¿no? No sé si me he explicado. En fin, cambiar de mano. Te toca segundo. Selecciona las cartas que quieras cambiar de tu mano inicial. ¿Cómo que la seleccione? Parece que has elegido muchas cartas de alto coste para tu mano inicial. No puedo hacer nada. Finalizamos la selección. Puedes cambiar tu mano inicial por otra una vez por combate. Las cartas de alto coste son difíciles de utilizar al principio, obvio. Así que cámbialas. Vale. Pues quitamos a este y quitamos a este. Y quitamos a Piccolo, que era el que nos marcaba también, ¿no? Venga. A ver qué nos toca. Joder, pues ha sido más o menos, ¿eh? ¿Cómo se llama el chico que dijo que hoy iba a hacer un directo y no paraba de hacer spam? Pues no me acuerdo, Jorguz. Espera, ¿qué? No sé, venga, Capitán Pescanova, dale caña. Jordi, has robado una carta de coste 1, colócala en el campo de batalla. Vale, pues vamos a colocar al señor este. ¡Está Popo! ¡Me va a ganar, Popo! Ahora tienes que acabar tu turno. Vale, pues acabamos mi turno. Turno del rival, me va a matar el Popo. ¡Ojo, Krilin! Tu turno. Puedes atacar la carta del rival con la que tienes en el campo de batalla, pero si lo haces ahora acabarás perdiendo, claro. Para comprobar si tienes otras opciones, echa un vistazo a la carta que robaste al inicio de este turno. Que ahí tenemos a Dende de adolescente, ¿no? Claro. Venga, ¿qué dice esto? Este tipo de carta tiene efectos que pueden activar una serie de acciones en función de la situación actual del combate. Con esta carta podrás aumentar el poder de la que tengas en el campo de batalla. ¿Qué mejor momento que ahora para usarla? Vale. Efectivamente, como veis arriba, dice Dende, el nuevo guardián, al aparecer, añade más 2000 al ataque y más 2000 al PS de un personaje de tu lado del campo de batalla. Nos lo pone ahí en la información. Yo también estoy jugando a este juego. Rango 17, madre mía, vaya vicio que le dais, ¿eh? pedazo cabezón tiene Dende, ¿no? Bueno, tiene una cabeza grande, sí. Venga, vamos a darle ahí, a Dende. Selecciona la carta en la que quieras usar el efecto. Pues ahí lo tenemos. Efecto añadido. Estupendísimo. Ahí está. Pedazo... Ah, eso. Vale, ya sé cómo se llama. ¿Te lleva en moto Dende? Sí. Gracias al efecto ya puedes derrotar la carta de tu rival. Ataca ahora al señor Popo, ayudante de Kami. Pues venga, vamos a atacarle al Popo. Ahí está, toma. ¡Pum! Muerto. Ahora tienes que acabar tu turno. ¿Por qué? No puedo sacar a... Ah, no, no tengo energía. Ah, claro, he usado a Dende. Calla, calla, que es que se me va. Vale, Babidi. ¡Ojo! ¿Qué hace Babidi, tío? Uf, me ha hecho pupa, ¿eh? Tu líder ha sufrido algo de daño. Vale. Y ahí
A ver qué hace Babidi. Oh, el personaje Krilin de tu rival se ha potenciado con su efecto. Y parece que no te quedan cartas con las que derrotarlo en el campo de batalla. No, efectivamente. En situaciones como esta necesitas una carta de evento. Las cartas de evento son cartas especiales que activan todo tipo de efectos. Y aquí tenemos la muerte de Raditz, ¿no? Efectivamente. Bibidi Babidi Boo. Buah, qué pasada el de Last of Us 2. He seguido jugando y no veas. Mola, ¿eh? El de Last of Us 2. Dark Picture. No obstante, si no cumples las condiciones para activar sus efectos, no podrás usarlas. La carta cañón de haz especial que has robado antes te permite derrotar a un personaje común independientemente de sus PS. Evidentemente, tenemos también la descripción arriba, cañón de haz especial, noquea a un personaje común del campo de batalla. Usa esta carta para derrotar a Krilin. Pobre Krilin. Siempre muriendo. Ahí está. ¡Puma! ¡Ostras, qué guapo el efecto que sale y todo! El rayito, cómo mola. Podrías atacar una carta de personaje del campo de batalla, pero el personaje Babidi, el mago del reino de los demonios, de tu rival, no supone una gran amenaza, así que mejor ataca al líder. Claro, porque el Babidi es una carta de potenciación, o sea que no... ¡Pum! Atacamos ahí al líder. Ojo, le dejamos en 10.000. ¿Y ahora puedo sacar una carta? Ok. No, es verdad que he usado el ataque de Raditz. ¿Esto qué dice? Ah, ¿podemos atacar con Dende a Babidi? Pues no. Vamos a atacar al líder. Toma. Ahora tienes que acabar tu turno. Vale, acabamos turno. A ver qué hace el rival. Grande Krilin, siguiendo su tradición de morir, ya te digo. Pobrecillo, Dark Beecher dice, ¿sabías que Toriyama se copió de la canción de la Cenicienta para ponerle los nombres a Bibidi Babidi Bu? Sí, porque además es la canción que se utiliza o que utiliza la madrina. ¿Eh? Sí, sí, eso lo sabía, sí. Esteban dice, hola George, me gustaría jugarlo si tuviera PS Plus F. Pues vaya, mala suerte, Esteban. ¿Qué dice esto? No puedes derrotar al personaje Rikum, tipo super musculoso, de tu rival, así que deberías atacar al líder, ¿no? Por desgracia, tu rival tiene el efecto guardia. La habilidad guardia actúa como escudo que impide que otros personajes y el líder sufran ataques. Vale, lo vemos en Rikum, que tiene guardia. En otras palabras, si no eliminas a Rikum, no podrás atacar al líder de tu rival. Para derrotar a Rikum en el próximo turno, saca a Son Goten. ¡Ojo, que le va a derrotar Son Goten a Rikum! ¡Madre mía! Saca a Goten. Ahí estamos. Vale, ahora tienes que acabar tu turno. Pues acabamos mi turno. No sé si le he dado. Hay que darle. Vale, vale. Todavía tienes cartas para realizar acciones. ¿Seguro que quieres finalizar tu turno? ¿Qué acción? Sí. Quiero finalizarlo. No puedo hacer nada, no puedo atacar con Dende. Así que venga, acabamos turno. Líder Super Guerrer, qué lástima que no tiene multijugador. Ah, no tiene multijugador. La carta de evento de tu rival te ha hecho perder a Son Goten, me lo ha matado. Qué malvado. Esta es tu oportunidad para cambiar el curso del combate y sacar a Barter, el huracán azul, que cuenta con el efecto ataque rápido. Ojo, pues vamos a sacar a Barter. Saca a Barter. Ahí estamos. El efecto de ataque rápido te permite atacar una carta de personaje incluso en el turno en el que se coloca en el campo de batalla. Ah, guay. Usa a Barter para atacar a Rikum. Pues ahí estamos, toma. Y Barter, que es más poderoso que Rikum, pues ala. Ya te has deshecho de la molesta carta de guardia. Ahora ataca al líder de tu rival. Ahora tienes el control absoluto del combate. Acaba con el líder de tu rival. Pues atacamos. Y ya está, y acabamos turno. Turno de rival. A ver qué hace el rival ahora. Josh, ¿tienes el Minecraft en PC? No. Dar bichos. ¡Ojo, que ha sacado a Vegetita! Ha sacado a Vegetita y al androide. Bueno.
Vamos a ver qué sacamos. Sin efecto, este tiene guardia, el Gohan. Ostras, y tiene 13.000, chaval. Inflige 2.000 de daño al líder de tu rival o a un personaje del campo de batalla. Yo creo que deberíamos de sacar a Gohan. Vamos a jugarlo así. Y a este. Y vamos a enchufarle. Toma. Ahí está. Y ahora vamos a atacar con Barter. Y hasta luego, rival. Dios, vegetación. Sí, has acabado ya el vegetación. Bien hecho, has ganado. Bueno, los tutoriales se ganan fáciles. Tutorial 3. Aprende a usar los mazos SP, a acumular energía en el banco de energía y activar efectos de símbolos especiales. Bueno, ya la cosa se va complicando un poquillo más, ¿eh? No demasiado más, pero un poquillo más. Venga, vamos a ver qué nos depara el combate este. Vamos a ver, tutorial, profesor dócil. Bienvenido, profesor dócil. Rango 1, novato 1. Qué triste. Joder, ¿cuántos tutoriales? Pues 4 tenemos, Horwood. No hay un modo versus en este juego, ¿no? Que no sea de cartas, no. En el Kakarot no hay implementado modo versus, ni multijugador online, ni nada. Nada más que este de cartas, que creo que sí, que te selecciona rivales online. Venga, vamos a. Esta vez empiezas en primer lugar. Me ha tocado el primero. Pues venga, vamos a sacar. Te toca primero. Selecciona las cartas que quieres cambiar de tu mano inicial. Bueno, pues obviamente vamos a quitarnos todas, ¿no? Vamos a quitarnos todas porque son de alto coste y si no, no las podemos jugar al inicio. ¿Y ahora qué me ha dado? Pues yo creo que cartas peores todavía, ¿no? Además de tu mano hay otro grupo de cartas que puedes usar. Genial. Es el mazo ESP, que contiene cartas de personaje ESP que no se pueden jugar con energía. Para mandar cartas de personajes ESP del mazo ESP al campo de batalla, tienes que usar cartas de evento para cumplir unos requisitos. Ojo, vale. Sigue jugando hasta que saques una carta de evento. Vale, ahí la tenemos, la carta de evento, que es la muerte de Trunks. Yo no sé qué está pasando, pero todas las cartas son de evento de personajes atravesados. Has cambiado tu mano inicial, pero parece que no has robado ninguna carta de coste 1. Acaba tu turno. Fijaos, la muerte de Trunks. Madre mía. No me avisó Twitch, dice Olga. No te ha avisado Twitch, pero bueno. ¿Qué está pasando entonces con Twitch? Maldito Twitch. La energía que no uses almacena en la casilla de la parte superior de la pantalla, es tu banco de energía, donde se guarda la energía que no usas. Puedes usar la energía almacenada cuando lo consideres oportuno, pero solo una vez. Vale. De momento nada. Olga, hola, Jorguz, ahora a ver si me deja entrar. George, algún día quiero volver a jugar al Dead by Daylight contigo y explotar los generadores. Bien, bien. Bueno, se puede hacer. Vale, he robado una carta de evento de coste 1, pero no puedes usarla si no puedes activar su efecto. Acaba el turno, que es la de Goku entrenando aquí con Battles, que dice que nos otorga ataque rápido a un personaje del lado del campo de la batalla, pero no tenemos. Así que acabamos turno como nos dice el tutorial. George, ¿tienes el Friday 13 de la Play 4? Sí, lo tengo. Darby George. Bueno, me ha atacado, ¿no? Me ha quitado vida. Vale. Todavía no tienes suficiente energía para colocar una carta en el campo de batalla. Auméntala utilizando la que tienes en el banco de energía. Aquí está. Pues vamos a usarlo. Sí. Lo desbloqueamos, ahí ya tenemos 6 puntos. Y dice que la carta de evento contacto de emergencia es de coste 4. Úsala para sacar un personaje ESP. Vale, ¿esto qué nos dice? A ver. Hace que aparezca de tu mazo ESP un personaje con coste de 3 o menos y le otorga ataque rápido. Vale, pues vamos a usarla, como nos dice el tutorial. Ahí está. Y tenemos que seleccionar una carta de estas. Que la que podemos seleccionar es esta de Piccolo. Pues esta es de 3 y no tenemos energía, así que sería esta. Ah, no, sería esta. Ah, bueno, vale. Correcto.
Bien, ahí está. ¿Podrías hacer algún directo del Friday 13? Pues sí, lo haremos, Darbichos. Seguramente. Contacto de emergencia, concede el efecto ataque rápido a la carta que aparezca. Aprovecha para derrotar a Kui. Pues vamos a derrotar a Kui. A ver, aquí seleccionamos y pegamos a Kui. Un rival arrogante, fuera Kui. Has utilizado el banco de energía para colocar una carta en el campo de batalla, con lo cual ahora está vacío. Sin embargo, cuando utilizas la energía no puedes devolverla, así que elige bien el momento de usarla. Acabamos turno. Acabamos. Vale. ¡Oigo! ¡Me va a matar el Krilin! ¡Qué mamón! ¿Has visto cómo el símbolo, pues ese simbolito, ha aumentado en uno cuando Goku ha caído derrotado? Muchas cartas, sí, lo vemos en el lateral. Muchas cartas tienen símbolos y cuando el personaje sufre una derrota, los símbolos se almacenan. Algunas cartas pueden referirse a dichos símbolos o usarlos para activar efectos aún más fuertes. Y lo vemos, ¿no? La que tenemos seleccionada dice, si consumimos un simbolito, inflige 4000 de daño al líder de tu rival o a un personaje del campo de batalla. Prueba a usar la carta de evento de Batalla a la Tierra para robar una carta de personaje con un efecto de símbolo. Aquí tenemos a Goku y a Vegeta, ¿vale? Vamos a usarla. Y vamos a recoger la de Trunks, esa es. Eso es. Y ahora usaremos el simbolito, ¿verdad? Ahí estamos y atacamos directamente. Eso es. Dicho y hecho. No, George, no hagas directo del Friday. ¿Por qué? Los servidores están muertos, literal. Bueno, lo podemos probar. Oye, si funciona bien y si no, pues oye. La carta de evento también te da acceso al efecto de ataque rápido. Úsala para acabar con la carta del personaje de tu rival. Pues venga, acabamos con Krilin. Adiós, Krilin. Hasta luego. Pobre Krilin. ¿Cómo sufre? Almacena símbolos y úsalos para activar los efectos. Vale, perfecto. A la hora de crear tu propio mazo, conviene pensar en los tipos de símbolos de las cartas y en cómo puedes sacrificarlas para almacenarlo. El resto del combate no está escrito. Eliminar al rival depende solo de ti. Vale, y ahora me dejan solo, ¿no? Solaneras para acabar con este. Dice, yo me lo pillé porque salía 5 euros durante una semana, así. Claro. Vale, muerto. Venga, pues obtenemos la carta. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Noquea un personaje. ¿Cuánto le queda, por cierto, al rival? 26.000. ¿Y esto qué hace? Otorga ataque rápido a un personaje del campo de la batalla hasta el final de turno. ¿Y este? Añade más 6.000 a los PS de todos los personajes de tu campo de batalla. Voy a sacar a este. No hay energía. Ah, vale. Porque tenemos 5 nada más. Ok. Pues vamos a sacar a Nile. Que además, mira, otorga guardia. Vale, pues vamos a sacar a Nile. Ahí lo tenemos. Y vamos a atacar con este aquí. Vamos a dejar a Vegeta ahí vivo. Le podíamos haber matado a Vegeta, pero bueno. Se lo dejamos vivo y ya está. Acabamos turno. Por cierto, George, ¿has jugado a los Batman Arkham? Sí, me los he jugado a todos. Todos los Batman Arkhams. Me han matado a ese personaje, vale, fuera. Y me han dado un simbolito verde. Ojo. Creo que pondrán a todas las personas repartidas por el mundo. El online del Kakarot. Yo no sé si van a hacer online, en el Kakarot. A mí me da la sensación de que no. A ver, captura al mono, es ataque rápido. Voy a sacar a Goku en tercera. Madre mía, chaval. Y ahora venga, vamos a atacar con Nile. Así los matamos, ¿no? Tiene 5000. Los matamos a los dos. Yo creo que voy a matar al androide. Añade más 1000 al ataque. Vamos a matar al androide. Fuera. Ahí estamos. Y yo subo de vida. ¿Por qué? Porque añade más 2000 a tu propio ataque cuando sufre daño. Perfecto. Acabamos turno.
lo afirmaron y sí habrá online. Ah, sí, lo han confirmado eso. De que habrá online. Pues oye, genial. Así le dan más vidilla al juego. Madre mía, pero qué locura es esta, tío. Ahora hay guardia porque tiene ahí a Rikum. La muerte de Trunks. Si le noqueo a Rikum, tenemos 5, luego puedo sacar a Gohan. Vamos a noquear al Rikum. Fuera. Y vamos a sacar a Gohan. Y con Goku atacamos aquí. Toma. 11.000. Vale, acabamos turno. A ver la que lía ahora. La maquinita. ¡Ojo! Que ha sacado al Super Buu, ¿eh? Cuidadito, cuidadito con Super Buu. Vale, tengo otro Goku. Añade 6.000 a todos los personajes. A ver, pues ala. Vamos a añadir 6.000 a Goku de vida por si acaso. Porque este tiene 15.000. Vamos a ver si lo aguantamos. Bueno, yo creo que si ataco con Goku directamente, le matamos, ¿no? Pues claro, pues ya está. Anda, yo complicándome, ¿sabes? No me había dado cuenta que le matábamos de una. Pues perfecto, ahí está. Dice Olga, a mí me da igual el online, yo quiero el DLC 2. Pues sí, bueno, a ver si lo sacan también, a ver si lanzan ya el DLC 2. Saca partido al conocimiento adquirido en otros tutoriales y enfréntate a un rival en un combate libre. Vale, o sea que aquí no tenemos guía, aquí vamos de por libre. Tengo el presentimiento de que el online será una basura. Bueno, no se puede esperar gran cosa porque ten en cuenta que el Kakarot no estaba pensado como un juego online. O sea, es una implementación que le van a añadir a posteriori. Con lo cual, no es igual que un juego que sí está pensado en tener ya el online y lo crean en base a eso. Entonces, yo no espero gran cosa, desde luego, tampoco del online. Y viendo los añadidos, viendo el DLC primero que sacaron, el DLC 2, que va a ser igual y va a ser una completa basura, pues bueno, todo lo que sea contenido adicional, pues siempre es de agradecer. Empiezo en primer lugar, a ver qué cartas me tocan. Ostras, pues me voy a deshacer de esto. Anda, no me la. No me de. Buah. En fin, ya la estoy liando. Bueno, es igual, venga. Ahora está todo en tus manos. Intenta derrotar a tu rival. Valiendo. Ostras, mira, Videl. Pero voy a sacar a Gohan. Voy a sacar a Gohan que tiene guardia 1. Que tiene guardia. Y que es una carta de 1-1. Y ya pasamos turno. No podemos hacer más. Turno de rival. A ver qué hace el rival. Tenemos aquí a Videl. Que Videl no tiene ningún efecto. ¡Ojo! Chichi y el sapo. Y el sapo. No me lo puedo creer. Maldita rana de mierda. Que encima da guardia. Joder, tío. Añade 3.000 a su propio ataque cuando Goku está en el lado del campo de la batalla del rival. O sea, que no voy a sacar a Goku. Voy a sacar a Videl. Por el qué dirán. Porque es que de vida tiene 1.000. Nada más, la pobre mía. ¿Me tengo que cargar al sapo? Sí, no me queda otra que cargarme al sapo. Pues sapo, hasta luego. El sapo del Ginyu. El DLC 3 no se aclara si será de la saga de Black, el torneo de poder o la película de Broly. Bueno, yo creo que es pronto para hablar del DLC 3. No ha salido el 2 todavía. Como para hablar del 3. Veremos a ver qué es lo que hace. Hasta luego, Gohan. Me ha matado a Gohan. Pero bueno, tenemos a Videl aquí. ¡Ojo, Dende! ¡Dende, qué bien me has venido, hijo mío! Sácalo aquí. Así me da ataque y defensa. Ahí estamos. Y con esto atacamos. Vamos a ir bajándole poquito a poco. Vamos a ir haciéndole daño poquito a poco. Y venga. Tengo que ver lo que hace la carta esta. Poder latente. Añade 5.000 ataque y 5.000 al PS. Con un coste de 3 o menos. Vale. O sea, que este me podría venir bien para Videl. Este se ha sacado tres support aquí de la manga. De 1.000 cada uno. Joder, vaya basura. A ver, tenemos a Goku. Podemos usar a Goku. Voy a sacar a Goku.
añade 3.000 a su propio ataque. Que además tenemos un simbolito para consumir, ¿eh? Y nos vendría bien. Ahí está. George, este viernes un Dead by Daylight, si te parece bien, que he estado entrenando. Pero bueno, pues no lo sé, porque quería jugar también al Fall Guys y tal. Bueno, puede ser, Jorgud, no prometo nada. Vale, hemos sacado aquí a Goku. Vamos a atacar. No sé si liquidar a estos, no, porque... Vamos a atacar aquí. Vamos a atacar aquí y con Dende también. Los support estos los vamos a dejar tal cual. Venga, vamos a acabar turno. Vale, tenemos 4 de energías ahí acumuladas, ¿eh? También hay que tener eso en cuenta. ¿Qué hace el rival? Sacan un Rikum. Qué pesado con el Rikum. Vale, me va a matar a Videl. Era obvio que iba a ir a por Videl, que es la que más daño hace. Pero ahí tenemos a Goku, que le tenemos potenciado, ¿eh? Y vale, nos ha dado al maestro. Añade 3.000 a los pesos de una carta de Goku a tu lado del campo de batalla. Esta nos viene bien sacarla. Pero voy a obtener el banco de poder porque nos vamos a hinchar. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a sacar al maestro. Le potenciamos aquí a Goku. Ahí está. Y... ataque rápido. A todos los demás personajes de tu lado. Madre mía, con 2. Vale, con 2. Tenemos 1 nada más. Voy a sacar a este Goku. Venga, locurote. Locurote. Y aquí hacemos a Rikum. Tiene 7.000 de vida. Así que con Dende no. Vamos a atacar con Goku, que le matamos. Y así nos protegemos. Pues si lo hubiéramos hecho con Dende, no le hubiéramos matado. Y nos hubiera matado él a Dende. Y ahora con esta atacamos ahí. Llegué, señores, de buen gusto. Pues genial, Joaquín, eso es porque te ha ido bien el examen. Me alegro un montón. El directo del ganador no era hoy, no, era mañana miércoles a las 5:30 de la tarde. Vale, tu turno. Ha sacado a este, al Guldo. Que esto también tiene guardia. Joder, le tenemos que matar. Tiene 6.000 de vida, qué pesado. Hace que aparezca de tu mazo ESP un Son Goku con un coste igual a tu límite de energía o menos. Pues vamos a usarla. Voy a sacar a este. Vale. Y ahora pues atacamos. Si atacamos a Guldo con este Goku... Fuera, y ahora con el resto ya matamos al rival. Bueno, no ha sido muy difícil destruirle. es el tutorial, obviamente. Ahí estamos, y ya con el maestro acabamos. Ahí estamos. Bien, bien, bueno... Esto hay que ir pillándole el truquillo. Bien hecho, has ganado. Yo creo que será de la saga de Black y que nos darán de transformación el Super Saiyan Rosé y de técnica la fusión. Bueno, pues oye, no estaría mal. No estaría mal. Recompensa. Ahí nos está dando. Bonificación de inicio de sesión. Bueno, pues esto por iniciar sesión nos van dando cositas, ¿eh? Que no está nada mal. O sea que, bueno. Vale. Pues ahí lo tenemos. Voy a leeros. A mí me da un poco de pena el sorteo en realidad, porque hay gente que nunca se pasa y ahora, como han visto, sorteo pues se meten. Sin embargo, hay otros que se lo merecen más porque están más activos y eso es lo que me da más pena. Jorguz, esto es el poder que tiene la palabra sorteo. Efectivamente, pues hay mucha gente que, por regla general... pues no comenta, o que sí que a lo mejor apoyan los vídeos. Hay algunas personas que me lo han dicho. Oye, yo no suelo comentar, pero sí que veo tus vídeos, sí que te apoyo en los vídeos. Bueno, pues esa gente también se lo merece. Los nuevos que van llegando, pues es que es obvio. Cuando pones la palabra sorteo, la gente que está por el interés, lo hay siempre en todos los sitios. Por eso en parte yo hice un sorteo en directo
para los que estáis siempre en el directo conmigo, y luego pues para la gente que no pudo estar en el directo y que sí que apoya, pues decidí hacerlo aparte. Pero bueno, es lo que hay. Yo creo que bueno, pues era obvio, ¿no?, que iba a pasar cosas así. Hay como 200 comentarios, así que yo creo que no gano. Bueno, de los 200 comentarios, la mitad son míos. La mitad son míos porque yo, para tener un control en esos comentarios, os voy contestando a todos, ¿eh? Entonces la mitad es mío. Son míos. Yo no participé en el sorteo, pero porque creo que vosotros lo merecéis más. Bueno, Dark Picture, todo el mundo tiene opción de participar en este sorteo, o sea que bueno, es lo que hay. Dice, bueno, soñar es gratis. Nunca se sabe, Olga. Nunca se sabe. Noticias. Inicio del servicio, llega Dragon Ball. Cars Blast 1 está disponible en tienda. Y se han añadido nuevos reversos y tableros de juego. Bueno, pues esto lo vamos a explorar. Antes de meternos de lleno en combate, vamos a ir explorando el tema. Esto será para hacer combates. Vamos a ir al mazo, lo primero, porque Starter Deck. Vale, o sea que aquí tenemos uno de inicio, tal cual. ¿Vale? Y podemos ir creando nuevos, por lo que se ve. Vamos a darle a ver qué es lo que podemos hacer. Pues mira, ¡mira! ¿Dónde está Antonio? ¡Dios mío! Que tenemos aquí a su waifu, que vale 7 de energía. ¡Qué locura, chaval! Es una waifu cara, ¿eh? De calidad. ¡Madre mía! Bueno, pues podemos ir creando... los mazos, que bueno, pues en el directo de hoy obviamente no lo vamos a hacer, pero bueno, tenemos un montón de cartas por 3, por 3, por 3, como podéis estar viendo. Bueno, nada mal. En principio nos vamos a quedar con el Starter Deck, que es el que nos dan de inicio con estas cartas, que de momento, pues para ir probando, nos va a valer. Vale, bastante bien. Dice Super Guerrer, por este motivo no me gustan los sorteos, la gente se aprovecha de eso cuando las personas que damos vida al canal sí que merecemos más el sorteo, pero bueno, en fin, ya, pero esto es lo que hay, no hay una manera, yo creo que no hay una manera más justa para todos de realizar un sorteo, de lo que yo he pensado. Si alguno, pues tenéis otro tipo de ideas para realizar sorteos y que sea justo para todo el mundo, pues yo ya sabéis que siempre estoy abierto a sugerencias, obviamente. Has completado una misión libre. Consulta la pantalla de editar mazo. ¿Editar mazo? Ah, bueno, es lo que hemos hecho. Vale, vale, perfecto. A ver. Que se me van los comentarios. Es lo que tiene hacer un sorteo, dice Corguz. Claro, es que obviamente es lo que tiene el tema de los sorteos. Joaquín dice, el Mar puso un comentario de cada una de sus cuentas. Bueno, no es algo que no permitiese, Joaquín. Las multicuentas, yo lo único que pedí es que solamente un comentario por cuenta. Y ojo, y no es el peor, ha habido gente que ha comentado el padre, la madre, el hermano, la hermana, el primo, la prima, el abuelo, la abuela, el perro, el gato, y a esos pues los he controlado. Creo que fue Olga la que me dijo el tema de las multicuentas, y ya se lo comenté, que yo no había prohibido el uso de multicuentas. Obviamente, pues si tenéis una cuenta en el móvil y tenéis otra cuenta en la tablet, pues podéis participar con cada una de las cuentas, pero una cosa es que yo os dé la mano y os dé facilidades, y otra cosa es que me toméis el brazo, como ha sido lo que ha pasado. Obviamente esta gente que ha participado con más de 3, 4 cuentas, pues he ido yo eliminando los mensajes, porque, ojo, ya está bien, ¿no?, que uses un par de cuentas o tres como mucho, ya está bien, pero bueno. Se les olvidaron la gente con cuentas secundarias que tienen más posibilidades de ganar solo porque utilizan cuentas secundarias. Bueno, Olga, aquí todos los que estáis en el chat tenéis, si no todos, la mayoría tenéis multicuentas. Quiero decir que esto no es nada nuevo. Y yo no tengo una forma tampoco de impedir esas multicuentas, porque una cuenta se puede llamar Periquito el de los palotes y la otra cuenta se puede llamar Mi padre tiene un perro. Y yo no sé si es de la misma persona o no. O sea, yo no puedo impedir las multicuentas. Y basta con que diga, está prohibido usar las multicuentas para que se usen más, porque sois así.
entonces es mejor no prohibirlo y ya está. Sí que lo tengo más o menos controlado. Los que veo que tenéis el mismo nombre o que llevan el mismo apellido, pues lo tengo controlado, que es una multicuenta, pero si no, no hay posibilidad. Entonces es mejor no decirlo, ¿eh? Porque si lo dice, basta para que lo diga, para que vayan a utilizar multicuentas. O sea que... Bueno, en fin, vamos a comprar, no sé, cartas, podemos comprar reversos de cartas, vamos a ir viendo, a ver esto. Vamos, me acaba de reventar la... Fíjate, esto no te lo ha bloqueado, Ertoni, no te lo ha bloqueado el bot. Dice, vamos, me acaba de reventar la cremallera de la bragueta, sí señor. Bueno, pues podemos comprar, evidentemente, con billetes, con monedas, que esto lo vamos consiguiendo, supongo que a lo largo de diferentes partidas. Obviamente no podemos comprar nada porque no tenemos de nada. Así que nada. Así es, pero da asco sinceramente ver a la gente que piensa que las cosas son gratis. Y todo cuesta un precio y mucha gente se piensa que todo es gratis y no es así. Sí, pues como por ejemplo la gente que ha llegado y que me ha dicho tienes que hacer más sorteos que así va muy bien tu canal. Bueno, o sea, no es eso. Yo hago un sorteo pues porque me apetecía hacerlo y obviamente eso sale de mi bolsillo. Hay otros youtubers más grandes que las compañías pues le ceden una copia para que la sorteen en sus cuentas de Twitter, de Instagram, en sus cuentas de YouTube. A mí no, obviamente, y esto sale de mi bolsillo, igual que el envío va a salir de mi bolsillo, todo va a salir de mi bolsillo, ¿no? Quiero decir que esto es lo que hay. Se te olvidaron la gente con cuentas secundarias que tiene más probabilidad de ganar haciendo trampas. Olga, es lo que digo, yo no puedo controlar eso. Si tú tienes una cuenta que te llamas Olga Gámez y tienes una segunda cuenta que te llamas Directos en YouTube, yo no sé que esas dos cuentas son tuyas. Y puedes participar. O sea, eso yo no tengo modo de controlarlo. Así que es lo que hay. La única recompensa que hay, por así decirlo, es cuando estás muy activo, te hacen moderador. Bueno, también, ¿no? Claro, también eso es otra forma de recompensa, pero bueno, en fin. También lo sé, pero no es justo. Yo es lo que os digo, que si conocéis algún método que sea más justo, yo encantado de escuchar sugerencias. Yo he intentado hacerlo lo más justo que he sabido y que es lo que me parece. George, a mí no me parece justo porque la gente tiene más probabilidades haciendo trampa. Pero Olga, ¿y cómo impido yo eso? ¿Cómo impido yo que alguien... Vuelvo a explicártelo. ¿Cómo impido yo que alguien con dos cuentas o con tres participe? Yo lo único que puedo observar es si tienen el nombre parecido, el apellido similar, que era lo que os comentaba, que he visto que ha participado su padre, su madre, su hermano, su hermana, porque todos llevan el mismo apellido, con diferentes nombres. Yo ahí controlo y ahí sé que es la misma persona utilizando las cuentas de toda la familia. Pero yo, si tienes una cuenta que se llama Periquito el de los Palotes y tienes una segunda cuenta que se llama Olga Gámez, yo no sé que sois la misma persona. Yo eso no lo puedo controlar de ninguna de las maneras. Entonces, no lo sé. Por ejemplo, yo cuando te seguí con Manitech, ¿cómo te das cuenta de que soy yo? Efectivamente, ahí te lo está diciendo Jorguz. Yo no sabría que era Jorguz si no me dice, oye, que soy Jorguz, porque no tiene el mismo nombre. Entonces yo no puedo parar el tema de las multicuentas, de ninguna de las maneras. Yo solo tengo una cuenta, dice Dark Picture. Bien. Yo tengo dos hermanos y podría haber sido egoísta y no lo he hecho. Bien, también por Jordi, que no lo ha hecho, que oye, prefiere jugar limpio. A ti, de todas formas, Jordi, ya te ha tocado una vez, ¿eh? Claro. bueno, me voy. Adiós. Pues adiós, de Dark Picture. Yo tengo a mi primo y a mis dos hermanos y solo participé yo. Bueno, pues porque has ido a jugar bien, limpio, claro. Claro que sí. Esto es lo malo de los sorteos. Es que otra cosa no se puede hacer. Bueno, el sistema, esto es combate de tutorial y tal. Y ya está. ¿Qué más tenemos? Tenemos, a ver, si le damos al R1, misiones y cajas de regalo. Vamos a ver qué es esto.
Es que no juega la gente limpio, todos hacen trampa. Ya. Pues esto es lo mismo que el reto que había de likes en el vídeo ese de Fall Guys y tal. Esto es igual, esto es lo mismo. Si haces muchos sorteos, lo más probable es que te siga mucha gente, pero cuando haces directo o subes vídeo no te ve casi nadie. Y bueno, pues entonces no voy a hacer ni sorteo ni directo, Jorguz. Por esa regla de tres, ¿qué quieres? O sea, de verdad, que si tenéis ideas, que yo estoy abierto a que me contáis vuestras ideas. Pero vamos, lo entiendo, pero digo que intentes controlar el tema. ¿Cómo controlo las multicuentas, Olga? Te vuelvo a repetir, ¿cómo lo controlo? Si llega Jorguz y se suscribe con Jorguz y con Bunny no sé qué, ¿cómo sé que la cuenta de Bunny no sé qué es él? Yo no tengo forma de poder controlar eso de ninguna forma. Yo sé un método, si hay una persona que tiene dos cuentas y una se llama Fulanito y otro Patata, cuando te tienen que hablar, por ejemplo, por Instagram, seguro le salga el nombre de Fulanito por el cual te daría cuenta. No tiene por qué, Jorguz, porque puede tener dos cuentas de Instagram también. El de Patata y el de Fulanito. O sea, es que eso no es un método. Y hay gente que no tiene ni siquiera Instagram y que tiene dos cuentas en YouTube, por ejemplo. Lo sé, pero bueno, me fastidia que Dios ama quien corre con los gastos y nada es gratis. Ya. Pero vamos, que yo lo sé, ¿eh? Que yo he hecho el sorteo porque creía que os merecíais, pues un. Pues eso, un sorteíto, ¿no? Que muchas veces lo pedís, que muchas veces lo comentáis y oye, pues por el apoyo. ¿Qué forma de hacerlo? Pues haciéndolo con la gente que más me apoya en un directo y haciendo otro sorteo para todo el mundo. Porque hay gente que a lo mejor no pudo acudir a ese directo precisamente que hice, ¿no? Entonces, pues bueno, creí que esa era la manera más justa de hacerlo. Y por eso lo he hecho así. Bueno, aquí tenemos un montón de misiones que podemos ir completando y que nos van dando diferentes cositas. Crear 10 cartas, una carta, construirte un mazo, lucha en combates, tal. Bueno, pues no está mal. Y luego tenemos la caja regalo, que vamos a abrirla, vamos a ver. Si gano, aunque no va a pasar, te vas a tener que pagar mucho dinero en el envío. Ya, Joaquín. Pero esto es otra de las cosas, que igual, para ser lo más justo posible, incluía a todo el mundo. Que podía haber dicho, no, sorteo exclusivo en España. Pero yo sé que hay mucha gente que me sigue en Latinoamérica y no lo veía justo para con ellos. Si le tocase a alguien de Latinoamérica y me cuesta mucho el envío, pues para siguientes sorteos que pueda hacer, pues me replantearé el hacerlo abierto para todo el mundo, obviamente. Ya que corro yo con los gastos. No, estos son cosas que de todas formas ya mañana en el directo pues se comentarán, ¿no? Y se dirán, porque es lógico. Pues por ejemplo, si sospechas de que es una cuenta secundaria, pues pregúntale cosas. Olga, eso es tiempo. Yo no tengo tiempo de estar a cada uno preguntándole cosas, investigando sobre si es una cuenta secundaria o no. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso, Olga. Si hay que hacer sorteos así, yo creo que mejor no hacerlo. Pues nada, pues no habrá más sorteos por el canal. Si esto es muy sencillo. O sea, no habrá más sorteos. No sé. O sea, yo encima que lo hago por vosotros, encima con todos los problemas del mundo. De verdad que no lo entiendo. Pero bueno, en fin, ya tomaré yo cuenta de todo esto, claro. Bueno, aquí tenemos caja regalo que me han regalado 1.000 monedas. Y viene perfecto. Viene perfecto. Has completado una misión. Abre la caja de regalo. Y aquí tenemos las misiones. Yo no sé si se me habrá puesto. Efectivamente. Las dos misiones que hemos completado. No, estas no son. Estas no son. Vale, es esta, es esta. Estas son las que tenemos completadas. Estas tres. Vale, perfecto. Bueno, pues ya que las hemos visto, pues ya está. Y ahora ya vámonos a hacer un combate. Vamos a probar, a ver si esto funciona. Como hemos estado aquí de cháchara. A ver, voy a intentar buscar cómo saber cuándo es una multicuenta o no. Bueno, pues si lo averiguas, pues me lo dices.
Pero vamos, que en este sorteo no está prohibido usar las multicuentas. Si ya ha finalizado, hoy era el último día de comentarios, o sea que ya no se va a implementar nada. Pero para siguientes directos, pues me gustaría saberlo, claro. Combate de entrenamiento, combate informal de clasificación o de torneo. De entrenamiento, no, porque es contra la máquina. Combates entre jugadores que no afectan a tu registro. Combate entre jugadores por las clasificaciones. Vamos a combatir informal, porque como es la primera partida que hago, por probar. Vamos a ver si me encuentro el rival. Si no, joder, qué rápido. Pues sí. No hay método, pero intentaré darte ideas. Bueno, pues se agradece. Claro, yo ya digo que las sugerencias siempre estoy abierto. He intentado hacerlo de la mejor manera que he podido y de la mejor manera que se me ha ocurrido, haciendo dos sorteos. No uno, dos. Y eso obviamente ha salido de mi bolsillo, que era de lo que era lo que comentábamos. Si aún así, pues parece ser que no estáis de acuerdo con el sorteo, pues no volveré a hacer sorteos y ya está. Te toca segundo, selecciona las cartas que quieres cambiar de tu mano. Pues voy a quitar esta, que son 5, y las otras son 2 y 3. Me va a valer. Vale, de momento saca en la rana y se defiende. Estupendo. Y a Mr. Satán, sí señor. Olga dice, pues a mí me parece injusto porque si por ejemplo uno se crea 39 cuentas secundarias y los demás solo una, pues poca gracia. Vuelvo a repetir, Olga, ¿y cómo quieres que controle yo eso? No hay forma de controlarlo. Vale, voy a acabar el turno aunque tengo ahí 2 de energía. Vale, se me ha añadido una más. Voy fatal, pero porque este mazo preconstruido no es tampoco nada del otro mundo, ¿eh? Y porque yo no sé jugar, soy novatillo. Novatillo, Kui. Vale, me ha tocado Kui. Y tenemos aquí a Vegeta, sin efecto. ¿Y este qué hace? Roba una carta. Al aparecer. Es que no me vale. Voy a sacar a Vegeta y voy a sacar a Kui. Kui no puedo, vale. Bueno, pues acabamos turno. Ya está. Jorguz, ¿los sorteos darlo por Discord? No, no es un método, Jorguz. Porque si alguien no tiene Discord, no es un buen método. Esto es igual, haz un sorteo por Twitter y los que no tienen Twitter, haz un sorteo por Instagram y los que no tienen Instagram. Bueno, esta partida la he perdido, pero vamos, de todas, ¿eh? Que me toca a mí, le toca a él, ¿no? Le toca a él. Está en su turno. ¡Hala! Se ha producido un error de red. Joder, chaval, ¿ya estamos? Madre mía. Yo doy una idea. Haz un sorteo para las demás personas más activas en el canal con los comentarios y demás. Ya, Jordi. Y si hay alguien que no comenta pero está apoyando el canal y está dando like y se está viendo los vídeos, como por ejemplo me han comentado, en este caso, que ha habido una persona, oye, yo estoy activa, yo te doy like, te veo los vídeos y tal, pero no suelo comentar por los motivos que sea. Porque me da vergüenza, porque no quiero o porque no puedo. Qué injusto, ¿no? Para esa persona también, o para esas personas. Yo sigo muchos canales en los que no comento, pero sí veo los vídeos y sí les doy like. Qué injusto, ¿no? Si hicieran un sorteo en el cual a mí me excluyera. No hay nada que sea una justicia total. Dice Tony, soy dueño de una empresa informática con 250 ordenadores y 250 cuentas diferentes. Olvidaos de ganar, chavales. Ahí está, el Tony. ¿Y dónde están tus comentarios, macho? Que no los he visto. Madre mía.
Pues que se manifieste, no muerde el panel de comentarios. Ya, pero. Pero yo es lo que te digo, que yo hay veces pues que sigo a gente que no comento, no pongo un comentario, me veo el vídeo, like, apoyo el canal, pero no comento. No comento pues porque no tengo nada que comentar o porque o por los motivos que sea, pero ¿qué pasa? Sería totalmente injusto, ¿no? Hay gente que me comenta en todos los vídeos y hay gente que me comenta en uno sí y en tres no. ¿Cómo controlas eso? ¿Cómo controlas? Es que no hay forma tampoco de controlarlo. Y es el poder que tiene la palabra sorteo. Todos sabemos que cuando pones sorteo te sale gente de debajo de las piedras. Pero esto pasa en este canal y pasa en todos, no pasa solo en el mío. Y supongo que no será en mi canal en el primer sorteo que participáis. Seguramente en muchos otros ya habréis participado. Pero esto es así. Y suerte que hago también un directo seleccionando para que lo veáis todos, ¿eh? Y no digáis que hay tongo, para que veáis todos quién es el ganador. Pues hay mucha gente que te sube una foto de una captura, ¿eh? Del programa este que te selecciona. Has perdido el combate por haberte desconectado, pero ¿qué me estás contando? Si yo no me he desconectado, si ha sido un error. Menos mal que esto está grabado, chaval. Menos mal, porque si no. Madre mía. Pues a mí se me ocurrió una idea, que hagas unos sorteos para los subs que comentan siempre y otros para todo tipo. Las primeras 64 personas participan. No puedo hacer eso, Olga. Cuando tenemos 1000 y pico personas en el canal. Y decir, las 64, ala, las primeras. Y si hay alguien que no ve el vídeo hasta el día siguiente de que lo he subido. Madre mía, es que de verdad que sigo diciéndolo que. Voy a hacer un combate de entrenamiento. Que sigo diciéndolo que si hacer un sorteo me va a suponer estos problemas que se están poniendo, no voy a volver a hacer más sorteos. Vamos, visto lo visto. No voy a. No, no, no voy a hacer más. Eso que me ahorro. Ya está. Venga, Starter Deck. Y luchamos con este mazo. A ver qué pasa. Jorguz, y si lo anuncio, con más motivos van a ir a hacerlo. Porque sois así. Porque el tiempo que llevo en YouTube me lo ha demostrado. Porque me lo ha demostrado con el vídeo del Fall Guys del reto. Porque me lo han demostrado muchas cosas. Basta con que yo diga, no uses hacks para que los uses. Basta que yo diga, no uses multicuentas para que los uses. ¿Por qué? Pues porque sois así. Y esto ya me lo ha demostrado mucho. Por eso yo no he anunciado, por favor, no utilicéis multicuentas. Si he anunciado, por favor, un comentario por cuenta. Para que llegue una persona y no escriba 27.000 comentarios con la misma cuenta, que también lo podrían haber hecho. Pero por eso pedí que no se hiciera eso. Si yo voy a decir no usen multicuenta, las vais a usar. ¿Por qué? Pues porque funcionáis así. Entonces, me parece absurdo tener que anunciar ese tipo de cosas. Mejor no lo digo y al que se le ocurra y lo use, pues bien por él, y al que no, pues mala suerte. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no puedo controlar eso de las multicuentas. Esto es lo que tenemos, ¿no? A quitarnos estas. ¡Ostras! Y me la ha vuelto a dar. La de A17 contra Piccolo. Madre mía, chaval. Bueno, vamos a sacar a Popo. Y venga, vamos a pasar. A acabar turno. Vale, saca Vegeta. Si yo ataco con Popo, no le mato y. Uf, voy a sacar a Vegeta. Y con Popo al entrenador. Vale. Y ya pasamos. También solo digo, el karma actúa. Bueno. Pues ya está. Que el karma actúe a los que usan multicuentas. ¿Qué le vamos a hacer? Yo vuelvo a repetir. He hecho los dos sorteos con toda mi mejor intención del mundo. Pero parece ser que hay más problemas que otra cosa, ¿no? Parece que hay más movida. Que
No sé, yo de verdad me replantearé el volver a hacer más sorteos. Uno lo hace con toda la buena intención y bueno, pues parece que genera problemas. Vale, vamos a dar a Android. Y vamos a usar. Vamos a usar a Vegeta. Si yo ataco a Vegeta con Vegeta. A ver, o a este. 3000 no le mato, pero a este sí. Vale, aunque me deja a mí. ¡Ah, no! ¡No le he matado! Bueno, vamos a hacer esto. A ver qué pasa. Lo que genera problemas es la gente tramposa. Ya. Y eso sí. Es verdad lo que dice George, dice Joaquín. Bueno, gracias. Joaquín. Turno del rival. Si no hubiera gente así, pues no diríamos nada. Ya. Ya, Olga, pero como eso no se puede controlar de ninguna manera, pues yo estoy controlando más o menos los mensajes. Estoy tratando de contestar a todos. Los mensajes que he visto que se han pasado de multicuentas los he eliminado. Habrá otros que desconozco si han usado multicuentas o no. Pero es que esto es así. Es el poder que tiene la palabra sorteo, ¿no? Y es lo que tiene, es lo que hay. Vamos a sacar a Vegetita. Acabar turno, vale, vamos a acabar turno. De todas maneras, otro consejo que te puedo dar es que no hagas más sorteos porque es tanto problema. Sí, no, visto lo visto, Jorguz, que veo que hay más problemas que otra cosa, no haré más sorteo y eso que me ahorro. En lugar de gastarme 60 pavos en comprar dos anime cómics y en los envíos, pues me lo guardo para hacer, para comprarme una SH Figuar y ya está. Y arreglado. Infligen 7000 de daño a un enemigo en el campo de batalla. Pues venga. Vamos a infligirle 7000 a Dabra, obviamente. Ojo. Pues no hay sorteo y ya está. Pues ala, cancelo mañana el sorteo y se acabó. Y se lo regalo a mi primo, el anime cómic y punto. Pero bueno, cambiando de tema, te seguiré pidiendo porfi que cuando puedas el directito del Death by Daylight, que quiero echarme unas risillas. Bueno, mucho insistes tú, con el directo de Death by Daylight. A ver si es que tienes por ahí algo preparado, ¿eh? Vale, ahí estamos. Vale, tenemos 6, de energía. Ojo, que ha sacado al Doctor Gero, macho. Vamos a. Voy a usar esto. Bueno, 6. Ojo. No sé si usarlo. Aquí tenemos 7. Kui no tiene nada. Este que hace que aparezca de tu mazo un personaje y ataque rápido. Vale, vamos a usar al maestro. Para sacar una. Voy a sacar a Dabra. Ojo, o esta. Vale, y ahora ya podemos atacar. Porque además tiene ataque rápido. Vale, pues son 7000. Vamos a atacar al Doctor Gero. Y vamos a quitarnos lo de en medio al Doctor Gero. Ahí está. Eso es. Y todavía puedo sacar a Kui. Que le vamos a sacar. Y espérate tú que no use de esto. ¿Puedo usar esto? Sí. Y me doy 6. Y voy a sacarme esta. Madre mía, chaval. Ahí estamos. Y añade a su propio ataque. Vale. Pues venga. Acabamos turno. No, mira, vamos a hacer una cosa porque el anime cómic ya lo sorteamos así. Eso ya es decisión tuya. ¿Qué parece si hacemos este sorteo como si fuera una lección en el directo? Dices que ya nunca más harás directo. Sorteo. ¿Cómo? Hombre, eso no lo voy a hacer, Jorguz. No voy a decir que no voy a hacer nunca más un sorteo. Porque si el día de mañana nos ponemos con 100.000 suscriptores en el canal y llegan las compañías y me dan artículos para que sortee, pues yo los voy a sortear. Claro que es mucho soñar, ¿no? Pero bueno.
Venga, vamos a sacar ahora sí a este. A este Goku en Super Saiyan 3. Devuelve todas las cartas común de Krillin y Hacha. Papá, vale. Me quedan 2000 de vida. Este tiene 13000. A ver, ¿puedo darle ahí? Sí. ¡Madre mía! Venga, ahí estamos. Da igual, aunque luego me mate las cartas él. Pero así ya le quedan 4000 de vida nada más y acabamos. Hombre, eso sí, me refiero a tu propio dinero, entiéndeme. Hombre, es que al fin y al cabo la lección no os la doy a vosotros, la lección me la llevo yo, ¿eh? Para saber lo que tengo que hacer en un futuro o no en el canal. No sé si me explico, ¿eh? Para saber si tengo que hacer más sorteos o no. Pero eso ya es algo mío, eso es algo que ya pensaré yo y que ya decidiré yo. Pues muerto, ya está. O sea, me he enfrentado a mi propio mazo y le he ganado. Stars. Daniel, muchas gracias por seguirme, que se agradece un montón. Se agradece un montón que me sigas. Has completado una misión libre, lucha en un combate de entrenamiento. Vale, perfecto. Otra misión. Genial. Pues vamos a volver al menú. Vamos a hacer la siguiente entrenamiento. Solo estoy dando mi opinión, claro, claro. Ojo, que podéis opinar, ¿eh? que no pasa nada. Que aquí las opiniones son libres, ¿eh? Combate de entrenamiento. Seguimos haciendo el deck. En este caso, el entrenamiento inicial 1. Venga. Él solo da su opinión. Ok, pero dejemos el tema. Yo sigo con el Death by Daylight. Ya llegará, Jorgut, tranquilo. El Death by Daylight. Bueno, me tengo que ir a estudiar. Pues gracias, Olga, por haber estado un ratillo por aquí. Que se agradece, como siempre, el apoyo. Que vaya bien el estudio. Vale. Me toca primero. Y aquí, pues, vamos a quitar... Me voy a quitar todas. Fíjate lo que te digo. Bien, esto mucho mejor. Mucho mejor. Vamos a sacar a Popo. Que me cae muy bien. El ayudante de Cami. Y acabamos el turno. Vamos allá. Ahí está. El Saibaman. ¡Ojo! Hasta luego, Saibaman. Popo no ha muerto. Bien, bien. ¿Puedo sacar a dos Gotenks? Que los vamos a hacer. Vamos a sacar los dos. Ahí estamos. Que aunque tienen 1000 de ataque, que no tiene mucho, pero bueno, me va bien. Vamos a atacar aquí porque no tiene personajes. Estupendo. Y ya acabamos turno. Bueno, la verdad es que lo que me está pareciendo el juego es bastante interesante, ¿eh? No está muy mal, es sencillito, es fácil, es asequible. Y bueno, pues nada mal. Lo único malo, pues lo que hemos visto, ¿no? El error de conexión que hemos tenido. Que bueno, a ver si los servidores los controlan un poquito más. El tema de los servidores. A ver, Popo. Tiene 2000 y me aguanta... Me hace 1000. Bueno, vamos a atacarle. Y vamos a quitar a uno de en medio, por lo menos. Y con este atacamos a aquí. Venga. Por el que dirán. Y acabamos turno. Bueno, así vamos haciendo daño en zona, ¿eh? Vale, Popo... ¡Uy! Lo ha aguantado, es verdad. Iba a decir, Popo, hasta luego. Vale, tenemos el Dr. Gero, que restablece tu banco, al aparecer. Restablece mi banco. Y este no tiene efecto. Es que de momento no tenemos nada, ¿no? En el banco supongo que se... ¿Referirá al banco de muertes? No lo sé. Vamos a sacarlo. Efectivamente, debe de ser al banco de muertes. 6000. Este tiene 3000, me lo mataría. Vamos a cargarnos a este. A lo mejor lo he hecho mal. No debería de haber usado ese para matarle, pero bueno. No pasa nada. De momento no vamos tampoco mal. Esto aquí, y este tiene 3000, me lo mataría y yo solo daría 1000. Pues aquí.
directamente. ¿Allí en Madrid no te aburres de estar encerrado en casa? No, de todas formas, aquí en Madrid no tenemos o sea, no estamos recluidos en casa. Aquí podemos salir, nos podemos mover por la zona, en función de zonas, y tal. O sea que yo salgo todos los días. Gorguz. Entonces no estoy encerrado como tal en casa. Vale, esto vamos a sacar. Vamos a sacar a Kui de momento. No voy a sacar a ninguno más. A Kui. Y Kui va a atacar aquí. El doctor Gero, que tiene 8000 de vida. Voy a quitarle un poquito de aquí. Este me haría 3000, con lo cual me mataría a Goten, pero yo le mataría a él también. Sacrificamos un Goten, no pasa nada. Y con este, venga, vamos a atacar aquí. Pues aquí en Madrid de momento no estamos... Y digo de momento porque seguramente tarde o temprano, tal y como está la situación, al final vamos a volver a estar como en marzo, todos recluidos en casa sin poder salir. Absolutamente a nada. ¡Uy! Hasta luego, Kui. Bueno, me ha matado un Kui, no pasa nada. Vale, tenemos un Vegetita y tenemos a este que hace tal... Voy a sacar a Vegeta. Voy a sacar a Vegeta y... Venga, vamos a sacar al maestro también. Y solamente o Dabra o Krilin y Yamcha. Pues obviamente este tiene más ataque, así que vamos a sacar a este, ¿no? A Krilin, Yamcha y Tensian. Ay, que se me ha olvidado Tensian, ¿eh? Vale. ¿Qué hacemos? Porque este tiene 4000. Yo voy a atacar aquí. O sea, así, directamente. A sacorro. Este que tiene ataque rápido también. No me deja. Solamente puedo atacarles a ellos. Vale. Pues son 7. A cualquiera de los dos los mato. Pues voy a matar al androide. Vale, y ahora quedaría este, el Dr. Gero, que le vamos a atacar aquí. Y con Goten, que el pobre mío tiene 1000 nada más, pues venga, atacar ahí. Algo es algo. Lo de Baba ha sido efímero, ¿eh? Lo de Baba ha sido una muestra de que está ahí y ya. Y ya. No te vengas arriba, Antonio. Lo de Baba ha sido para que veas. Mira, te pongo el caramelito, ¿eh?, y luego te lo quito. Ojo, ojo, que se está cebando, ¿eh? Hasta luego, Saibaman. Vale, Goten muerto. Era obvio. Me toca, ¿no? Vale. Y obtenemos a este. Siempre tenemos uno, ¿eh? O sea, que podríamos añadir 3000 al propio ataque. Pero es que me da lo mismo. Es que en realidad me da igual el que saque, porque ya les voy a matar. Ya está muerto. Claro. Bueno, bien, bien, ¿eh? No ha sido complicado. No ha sido... Nuevo jugador reciente, Chimo. Se ha desbloqueado un nuevo entrenamiento. Hombre, pues perfecto. Esto de selección de mazo es para... Bueno, es para seleccionar. Vale, pues nada. Venga, vámonos para atrás. GG, pues muchas gracias, Luisillo. Sí, la verdad es que sí. Estos son los combates de entrenamiento, que es lo que estamos haciendo un poco porque van los servidores de aquella manera. Y lo que no quiero es que me echen de la partida otra vez. O sea que bueno, vamos a luchar con este mazo. Y vamos a hacer el entrenamiento inicial 2 con cartas algo más fuerte. Vale. Así que hay que tener mucho ojo. Mucho ojo de que no la líen. Ahora, ojo, conectando con el servidor. Si esto es de entrenamiento, ¿qué necesitas de conectarte al servidor, hombre? Madre mía. Están flojos los servidores, sí, sí. Yo es que vamos. Que se ha desconectado y me dice, has perdido el combate. Pero por haberte ido de la partida. Pero si yo no me he ido. Si es que se ha desconectado esta mierda. Qué mal, tío, qué mal eso. Vale,
Lo voy a dejar así. Me vale. Vale, empezamos. Me saca un ¿cómo se llama este? Guerrero Planetario B. Este es un Raspberry o un Ramón, ¿no? Uno de estos raros. En fin, vamos a sacar a Goten, por el que dirán. Que mira, es igual, es la misma carta, casi. ¿Qué hace, rival? ¡Ojo! Cyberman. Bueno, 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 pero ¿cuánto Cyberman tiene? Hasta luego, Goten, te han matado. Encima tienen ataque rápido, ¿eh? Los Cyberman. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Vale, mi turno. No sé si sacar a Kui. Voy a sacar a Kui en lugar de Vegeta. Más que nada porque tiene más ataque, aunque de defensa me lo van a matar. Si me ataca el sapo y me ataca... Y me ataca el otro. Estaba clarísimo, vamos, clarinete, pero vamos. ¡Ah, no me ha atacado este sapo! ¡Qué raro! Vale. Pues... No necesito recuperar PS al líder. Voy a sacar al otro Kui. ¿Qué te parece? ¿Cómo me la juego, eh? Y con este, ahora ya sí que sí, me lo mata. Hasta luego Kui. Y hasta luego Ginyu en forma de sapo. Y bueno, bien. De momento vamos bien. Vegeta, vale. Hasta luego Kui. Estupendo. Joder, qué maravilla, eh. Qué bien lo estoy haciendo. Uf. Sale Vegeta. Y venga, ya. Vale, tenemos 5 de energías, guardadas. Krilin. Vale, ¿qué hace el entrevistador este? Torneo mundial hace que aparezca un personaje coste igual e inferior al máximo en el lado del campo del oponente. Ah, esto es del oponente. No interesa, tío. Voy a sacar al androide. Pero de momento es que las cartas que tengo tampoco son gran cosa, ¿eh? 3000. Vamos a atacar. Vamos a hacerle daño a él, porque total, aunque ataquemos a cualquiera de estas dos cartas, no las matamos. Y por lo menos vamos a ir mermando un poco la vida del rival. Otro sapo. Joder, con los sapos. Vegeta, pues eso, porque se atacaba a sí mismo. Krilin. Vale. Pues nada, estupendo. Bien. ¡Hombre! ¡Nuestro amigo Popo! Que siempre ayuda. Sal, Popo. Y vamos a sacar al androide también. Y de momento... Lo vamos a dejar así. A ver qué pasa. Total, Krilin, Vegeta y el sapo mueren si me atacan. Vale, el sapo se quedará ahí. Porque me obligará a atacarle ahora. Bien. Esto es, inflige 7000 de daño a un personaje en el campo. Voy a sacar al androide y a Piccolo. Venga, vamos a pasar turno. Porque con este aguantamos. Con los dos que tiene en el campo, si me los ataca, aguantamos. ¿Qué ha hecho, Bulma? Ha robado cartas, vale. Vale, aguantamos. Sí, vamos, Popo. Popo, poco ha durado, Luisillo. Vamos, Luffy, dice Joaquín. Madre mía, Luffy. Gomu, Gomu, no. Venga, vamos a sacar a este otra vez. Y atacamos a saco. 13000, chaval.
Madre mía. Y tenemos 12 de energía, ahí en la recámara. Ojo. Ya está, ya hemos ganado. Ya hacemos ahí un ataque. Es que ya ni me molesto en sacar cartas, porque atacamos con las dos y ya está muerto. Bueno, vamos, de sobra. Os partís. Vamos, Luffy, es que ya te vale, Joaquín. Bien. Pues venga, vamos al siguiente, que sea abierto. Al siguiente entrenamiento. Bueno, son facilitos, obviamente. Los entrenamientos no son complicados. Ah, pues si no hay nada más. Ah, el intermedio. Intermedio y avanzado. Venga, vamos a intentar. Vamos a ver si tira esto el online. Un combate informal. Que yo con ese mazo, pues ya ves. Hasta que me ponga a editarlo y esas cosas. Vamos tirando con este. Que tampoco es que sea nada del otro mundo. Es lo más básico del mundo, pero bueno. Ya me pondré yo a editarlo tranquilamente. Olga dice, volví. Joder, Olga, pues has estudiado poco. Hola de nuevo. Era re fácil. Ah, bueno, vale. Perfecto. Hola, dice Luisillo. Mira. ¿Yo por qué no tengo cara? Este tiene la cara del Gohan y yo no tengo nada en el perfil. ¿Esto qué? ¿Esto cómo va? 2-2-3-3. Me vale. La voy a cambiar y la voy a cagar. ¡Hombre, mira! Me ha sacado un Goten de estos que tanto nos gusta. El Goten. Madre mía. Tu turno. Mira, yo también. De casualidad. Acabamos turno. Yo creo que llevamos el mismo mazo. Somos los dos igual de novatos. Mira, otro Goten. ¡Qué bien! ¡Cómo mola Goten! Ahí está. Estupendo. Chicos, ¿alguien se da cuenta del maltrato que le está dando Boina a Dragon Ball? Bueno, Olga. Uf, pero que llevan así, ya a tiempo. O sea que... Que no es nada nuevo. No es nada nuevo. Mira, me voy a cargar a un Goten. Bueno, no me lo cargo. Si vamos iguales. Es para que me lo mate él ahora. Guerra de Gotens, ya te digo. En Dragon Ball Z no. Bueno, yo es que en Dragon Ball Z cuando lo echaron en Boin, yo no lo vi. Pero Dragon Ball Super... sí que lo he visto en Boin y, bueno, pues, obviamente, el maltrato con el tema de la censura, con el tema de que no lo promocionan, en fin, pues porque no tendrán intereses en que se mantenga en la plataforma. La verdad es que no tengo ni idea, pero el maltrato, obviamente, está ahí. Vamos a sacar a Kui. Y con Vegetita, no sé si cargarme a un Goten. Si merece la pena recibir los 1000 de daño. Vamos a cargarnos a este, sí. Se va llorando. No me había dado cuenta. ¿Cómo mola, chaval? Acaba turno. George. Que si no el rival. Big Daddy 12. Un saludito, Big Daddy 12. Si no, no puede jugar, claro. Vegeta, la camisa más fea. Si le damos al R2, no sale nada. ¡Ojo! Ha invocado a un personaje de SP y me saca Dabra. Cuidadín, ¿eh? Cuidadín. Y me va a atacar. Y me va a matar a Kui. ¿A Kui o a Vegeta? Yo creo que... ¿A Vegeta? Pues si Kui te hace más daño, tronco. Yo hubiera atacado a Kui, pero bueno. No sé. Vale. No sé a quién sacar. No sé si sacar al androide que me recupere la vida que me ha quitado. Aunque luego la sacrifique esta carta. Voy a sacar al androide. Vamos a ver. No sé si la estoy liando. A lo mejor la estoy liando y mucho.
Podría atacar a este, pero es que me autosuicido. Ah, bueno, pues no, pues mira, como tengo otro Kui, hasta luego, Dabra. Hasta luego. Por suerte echaron un especial de Dragon Ball Super sin censura en Boy, ni pude disfrutarlo sin censura. Pero ahora Boy le ha pedido una petición a Kira de que no haya insultos y él aceptó. Bueno, no creo que Boy tenga tanto poder como para pedir a Akira Toriyama. Esto no va con Akira Toriyama, Olga. Esto va con Toei, que es la empresa que está detrás. No va con Akira Toriyama. El Bunizeg, hola, bienvenido. Llámeme Buni en esta cuenta, a ver si puedes. Claro que sí, Buni. Yo te llamo Buni. Vale. Me ha destruido al androide, ¿no? Bien. Doctor Gero, no me interesas de momento. Tenemos 5, podemos sacar... Pues fíjate, voy a sacar a Kui. ¿Por qué? Porque lo valgo. Y mira, me voy a cargar con el Gohan. Me voy a cargar al Cell este que tiene. Toma, hasta luego. Y venga, acabamos turno. Ahí está. Sí, señor. Creo que a Toei, bueno, lo habrá hecho, y no lo habrá hecho Boeing directamente, lo habrá hecho la empresa a la que pertenece Boeing. Digo yo, ¿eh? ¡Ojo! Si la tenía él también, una guardada igual que yo. ¡Madre mía! Está duro este combate. Me toca, ¿no? Vale. Tenemos 6 y 4 en la recámara. Yo creo que voy a sacar a este. Y de momento lo vamos a dejar tal cual. Vamos a ver qué hace el rival. Y va, si ya tiene 40. Ya tengo 40, ¿qué? Ah, 40 seguidores, supongo que te refieres, ¿no? A ver qué hace, a ver qué hace el rival. No hace nada. ¿Qué está pasando? Digo, ya error de conexión. Ya me había asustado. Vale, ha sacado un Super Goku chetado. ¿Me va a atacar con Kui o qué? Gracias, Olga. Gracias, Luisillo. A ti también. Vale, me ha atacado con Kui y claro. Kui le ha dicho que no aguantaba contra el androide. Obviamente. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Restablece tu... Este le inflige 7000 de daño a un personaje. Y tenemos aquí a este Goku. ¿Qué os parece si saco a este Goku y si le vamos atacando un poco al rival? Le hacemos 13000 de daño. Que no es poco, precisamente. Y acabamos turno. ¿Por qué? Porque yo creo que ahora me va a matar a la carta de Piccolo y del Android 17. Eso si no me ataca al propio Goku y autodestruimos. Vamos a ver qué es lo que tiene él en la mano. Porque a lo mejor tiene también una carta de 7000. ¡Ah, amigo! ¿Cómo lo estaba viendo? ¿Cómo lo estaba viendo lo de la carta de 7000? Bien, 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 bien. Bueno, aquí hacemos la carta más grande. ¿Cuánto tiene él en su banco? Él no tiene nada en su banco, ¿eh? De energía guardada. Yo tengo 4. Me ha destrozado a Goku, ¿eh? Puedo destrozar... Restablece tu banco. Puedo destrozar a Vegeta. Que voy a destrozar a Vegeta. Y voy a sacar al androide. Ah, no tengo energía suficiente para... Ahí va, pues eso he calculado yo mal. Si le hago 15000... Vale.
Estupendo. ¿Para cuándo Xenoverse 2? Pues quiero subir algo esta semana, pues no lo sé. Olga, si esta semana voy a poder subir algo. Quizá ya para la que viene del Xenoverse 2, que es cierto que lo tenemos muy parado en el canal. Pero con tantos directos, porque este directo lo voy a subir al canal también y mañana tenemos directo y no sé yo si esta semana habrá Xenoverse 2. Quizá ya para la que viene. Vale, torneo mundial. Ha invocado al Gohan Kamehameha y me hace daño. Vale. Y lo pone ahí. Perfecto. Está muerto. El contrincante está muerto. Voy a sacar al. Si es que está muerto. Si es que. Voy a atacar directo. Ya está. Se acabó. ¿Mañana directo de qué? Del ganador del sorteo, Olga. Claro. Pues ya está. Le hemos ganado a Big Daddy Dofe. Un placer, Big Daddy Dofe. Sí, señor. Has completado una misión libre. Gana un combate informal. Y hemos subido de nivel. Has completado una misión, tal, has completado misión libre, otra misión, nivel 2 de combate, más misiones, madre mía. He completado misión libre, más misión libre, oh Dios mío, pero ¿qué es esto? No para, locurote. Ya las paso. Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Dios, chaval. Todo lo que hemos completado. Madre mía. Josh, ¿te gusta más el modo de cartas del Kakarot o el Coliseo de Héroes del Xenoverse 2? Pues de momento las cartas del Kakarot. ¿Por qué? Pues porque el Coliseo de Héroes no lo he probado. Así que no sé decirte. Pero madre mía, Willy. Madre de Dios, ¿eh? Anda que no hemos completado cosas. Diario. Aquí tal. Todo esto, ¿eh? Fijaos. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Qué idiota estoy. En fin, y todo esto también. Bueno, me habrán dado un montón de cosas, ¿no? Tomar todo, vamos a tomar todo. Ya está. Yo os pregunto, ¿por qué, por ejemplo, si yo hago algo mal, por qué no me baneas? Y si otra persona que nunca está apenas que hace eso, ¿por qué baneas al otro y a mí no? ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué es lo que tú has hecho mal? Es que no. ¿Cómo? Es que no estoy entendiendo nada. No sé a qué te refieres, Bunny. Se ha producido un error de red. ¿Cómo no? Código de error OXBAR 1. ¿Qué hice mal, mundo cruel? Me ha echado, me ha echado. Madre mía. Lo de las conexiones, lo de los servidores no están finos, ¿eh? Esto lo tienen que arreglar un poquito. Yo es que no he baneado a nadie, Bunny. Es que no entiendo. Más fácil, ¿por qué confías en mí? Yo no confío en nadie, Bunny. Y menos después de jugar a la Monas. Que en la Monas no se puede confiar en nadie. No sé, no entiendo nada, ¿eh? Mucho a monas. Ya veo, Bunny, que juegan mucho a las monas. Me parece a mí. A ver, conectando. A ver si quiere conectar. Porque ahora ya lo mismo dice. Ya ha jugado suficiente por el día de hoy. Ya no puede seguir jugando. Bueno, en fin. Es que no te entiendo, Bunny. No es que confíe en nadie. No he baneado a nadie tampoco. Del canal. Uy. Si eso es lo mismo que me pide Jorguz, Bunny, el Death by Daylight. No sé, no seréis multicuenta, ¿no? Madre mía, esto, conectando. Os ha quedado claro, ¿no? Que el banco de energía, al final del turno, la energía que te quede se almacenará en el banco. Podrás desbloquearla cuando la necesites. Os queda claro, ¿no? Dice, parece multicuenta, ¿no? Ese Rick. Parece falso.
¿No será mi hermano perdido? Ah, pues tú sabrás, Funny, si tienes hermanos perdidos. Yo no tengo ni idea. Si no lo sabes tú, no vengas a mí a preguntármelo si tienes hermanos perdidos, porque solo sabrás tú, no yo. Vale, por fin, madre mía, chaval, hasta que nos ha aceptado. A ver, entienda, podremos comprar algo, ¿no? Porque nos han dado cositas, vamos a otearla. Que antes lo hemos visto, pero como estábamos hablando del tema del sorteo, no me he parado demasiado. Madre mía, Bunny, no spames el chat, que te baneo. Que te baneo, no spames tanto el Dead by Daylight. Mira, pues sí, tenemos un billete y tenemos 450 de las monedas. Joder, si necesitamos 2000 y quería yo comprar algo. Ah, mira, pero tenemos invocación de carta porque tenemos un billete de carta. ¿La hacemos? A ver. A ver, que es que no me estoy enterando. Una carta, vamos a ver qué toca. Vamos a ver la suerte. Compramos. No, multicuentas no, yo no soy Jorguz. ¿Quién ha dicho que tú seas Jorguz? Bueno, ahí hacemos el billetito. Ostras, cómo mola, como las máquinas, tío, igual. Y nos sale la cartita, algo bonito, por favor. Bueno, ostras. No está mal, ¿no? Esta carta. Bien, bien. Nos ha tocado ahí un Goku. Bien. Bueno. Nada mal, ¿eh? Nada mal, sí señor. Poco era para ver esto. Has obtenido una carta de la tienda. No podemos comprar mucho más. O sea que... Pues somos pobres. Pero bueno. Ah, no, sí que podemos. ¿Qué estoy diciendo? Podemos sacar 10 cartas. Tenemos 66 billetes de estos. A ver, a ver. Vocación de paquetes premium, no podemos. Podemos sacar un paquete. ¿Sacamos un paquete? Vamos a sacar un paquete. Venga, vamos a ir tirando esto. Más que nada para ir viendo, ¿no? Estas cosillas. Y luego yo ya cuando me cree mi mazo, a ver qué es lo que nos toca. A ver si tenemos suerte, joder. Claro que sí. Venga, la maquinita, que está todo guapa. Ahí echamos las moneditas. Venga, sácanos ahí el taco de cartas. Muy bien, maquinita. ¡Ole, ole, ole! Bueno, pues bien, ¿no? No creo que hayamos tenido mal tino. Tenemos aquí a Piccolo cargándose la luna. A Chi-Chi, a Goten. A Spopovich. Al Cell en su segunda forma. Piccolo. Goku y Kaito. Nuestro todopoderosísimo Yamcha. Y por supuesto, Tenshian. Bien, bien. Muy bien. Josh, te he engañado todo el tiempo, soy Jorguz. Venga, no me lo creo, Bunny. Vas a ser Jorguz. Nah. Dice Joaquín, a mí me huele a Jorguz. No, hombre, no creo. Jorguz antes decía que él jugaba limpio y que no usa multicuentas. No creo que sea Jorguz. Vale, bueno, pues nada mal. Vamos a ir a... Reversos de cartas. Es que esto me da bastante igual el reverso de la carta, ¿eh? Acabo de pensar una cosa muy sucia. Con el tema de... A mí me huele a Jorgut, dice Joaquín. Con el tema del olor. ¿Qué pasa? ¿Que... ¿Que Jorgut huele a otaku o qué? Jorgut es muy otaku, me parece a mí. Ahora que no está por aquí y no nos oye. Y debe de ser que no se ducha y por eso le huele a Joaquín. En fin, a ver, vamos a perfil, que yo creo que no lo hemos visto lo del perfil. Ya, en serio, esta multicuenta me la hice porque mi madre también tiene Prime y por eso me hice esta cuenta, no me la hice por hacer. Tranquilo, hombre. Si estamos de cachondeo, no. Si sabemos que eres Jorguz y estamos de cachondeo, hombre. Te escuché, Jorguz está al lado mía. Exacto, George. ¡Ay, Joaquín! ¡Ostras! Vamos a ponernos un icono de líder. Está Kefla.
Quiero ponerme a Kefla. No está Kefla. Si esto es Dragon Ball Z, George. Que pareces idiota. Me pongo a Baba. A Baba. Yo me voy a poner a Baba. Por Antonio, ¿sabes? No por otra cosa. Me debería de poner a Vegeta, pero no sé, por hacer en honor a Antonio, a Artoni. Vamos a ver, ¿no? Yo estoy viendo todos los iconitos. O al poronga este. A ver, George, no digas poronga porque, joder, el porunga. Que luego, claro, luego me bloquean los vídeos. Bueno, vegetitas hay unos cuantos, ¿eh? Ojo, me voy a poner a Whis. Anda. No, venga. Me voy a poner a... ¿Dónde está Baba? Nos ponemos a Baba, ¿no? En honor a la waifu de Antonio. ¿Dónde está Baba, tío? Aquí. Venga, nos ponemos a Baba. Claro que sí. Ahí estamos. Y cambiar título. Nuevo jugador, coleccionista, contendiente, hermano, hermana, tío, abuelo, tía, abuela, padre, madre, estudiante de secundaria, de bachillerato, de universidad, empresario, novato, amateur, y no me deja mucho más. Y aquí tenemos el siguiente, con energía, tal, no sé qué. Bueno, pues me voy a poner contendiente novato de este mundo. De este mundo, claro. Porque no estoy en el otro mundo, estoy vivo. No tengo la aureola. Ahí va, ya son las 2, me tengo que ir, bye. Pues adiós, Luisillo, gracias por haber estado por aquí un ratillo. Que se agradece tu apoyo. Que vaya bien. Venga, combate. Vamos a echar otro combatillo, a ver qué tal se da. Combate informal. Con el deck este que tenemos. A ver qué sale de aquí. Buscando rival. Ojo. Antes no ha tardado mucho en emparejarnos, ¿eh? Los dos combates que hemos hecho no han tardado mucho, pero ahora parece que va un poquito peor. Bueno, vamos a dejarlo un poco. A ver si. Ah, mira, pues ha sido rápido. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Digo, ya se me ha ido otra vez. Vale, a Black Cat Kids, a Black Kids Death. Vamos a jugar con él. Con a Black Kids Death. A ver qué tal. Salimos segundos. Este me lo quito y este también. A ver qué me dan a cambio de estos. Bien, un Goten y el otro. Bueno, vale. George hablando en árabe. Sí, a Black Kids Death. Es que es difícil, ¿eh? El nombre del contrincante, ojo. Ojo que me ha sacado aquí un Gohan de estos. Pues toma, yo te saco un Goten. Este parece que pilota. Este parece que pilota bastante. Acabamos turno. No podemos hacer nada. Luego tenemos que atacar al Gohan este porque tiene defensa. A ver qué nos saca. No nos saca nada, se ha quedado ahí empanado. Serán los servidores que se han quedado bloqueados. ¿Será que me va a desconectar y me va a decir que he perdido la partida por desconectarme? No, ha sido que estaba empanado, sí señor. Con R1 vamos a quitar la información de la carta, si no la necesitamos. Si más o menos ya nos la sabemos. Voy a sacar a Kui. Podría haber sacado a Popo. Y con Popo ya hubiéramos ganado, pero prefiero sacar a Kui y me tengo que cargar a este Gohan. Así que aunque sacrifique a Goten, pero bueno, vamos a ir mellando y haciendo un poquito de daño al Gohan, que este me ha fastidiado, ¿eh? Esta partida no la ganamos ni de coña. O sea, ni de coña. Vamos. Me da un miedo, cada vez que se queda la cosa así, me da un miedo porque no sé si es que está empanado o que me van a dar error. Otro con defensa, pero what?
este se ha modificado el mazo y vamos a tener problemas. Este no le ganamos, ¿eh? Otro Goten. ¿De qué me sirve a mí Goten? No me sirve de nada. Me sirve para robar una carta. Si lo sacamos... A ver, con R1. Si lo sacamos, como tenemos una... gracias, Vegeta Super Saiyan Blue, por seguirme. Que se agradece un montón. Si sacamos a este Goten, robo una carta, pero no me sirve de nada. Y si saco a este, le hago 7000 de daño. Me voy a cargar a este Gohan. ¿Qué queréis que os diga? Este Gohan hasta Halloween. Y con Kui le voy a atacar a él. Sé que quito poco, pero... Ah, no, que tenemos que atacar a Gohan. Bueno, pues fuera Gohan. Aunque me mate también a Kui. O sea, son sacrificios necesarios. No podemos hacer otra cosa. Acabamos turno. Este combate lo vamos a tener difícil, ¿eh? Porque este se ha modificado el mazo y no estamos en las mismas condiciones jugando. Un alma por un alma. Eso es, Joaquín. Uy, qué casualidad. Justo me fui y Bunny vino. Qué casualidad. Sí, ¿verdad, Jorguz? Me ha pasado el turno, así porque sí. No me digas. Pues vamos a aprovechar. Vale, hemos robado una carta. Voy a sacar a este también. No, o a Vegeta le podemos sacar. A ver. No tiene efecto, no tiene efecto. Voy a sacar a Vegeta. Sí, Jorguz, qué casualidad. Para nada soy yo en otra cuenta, yo qué va. No, no, si nadie habíamos pensado eso, Jorguz. Mira, y puedo sacar a Popo. Mr. Popo. Señor Popo, sal ahí. A ayudar. Bien, bien. Bueno, por lo menos... Tenemos ahí unos cuantos guerreros que, bueno, a saber qué es lo que tiene el rival. Pero bueno, por lo menos los ponemos ahí sobre la mesa. A ver qué pasa. ¡Ojo! Se ha rellenado toda la energía. Cuidado, ¿eh? Cuidado que se viene lo gordo. ¡Preparaos! ¡Madre mía! Dice Jorguz, me ha dicho Bunny que me han dicho que no me ducho, eso es verdad. Bueno, no tal cual, Jorguz. Pasa es que Joaquín decía que aquí olía que eras tú, el Bunny. Y yo he dicho, ah, que Jorguz huele. ¡Oh! Y ahora me le echarán a mí la culpa, de que ha sido mi culpa. Joder, macho, qué horrible, tío. Claro, y cuando Joaquín ha dicho eso, que olía a Jorguz... ¡Victoria! ¡Ah, ha sido yo el que he ganado! ¡Bien, bien! Así de gratis, la victoria. Pues eso, que ha dicho Joaquín que huele a Jorguz y digo que como eres otaku, que a ver si es que no te duchas, Jorguz. Ya sabes, el mito este de los otakus. Yo... Bueno, no soy otaku 100%, pero bueno, casi. Y yo sí me ducho todos los días. Eso es un mito falso. Vale, pues bueno, hemos ganado así de gratis. Estaba el combate estaba difícil, gracias a Dios que se ha pirado el rival. Vamos a echar otro, venga, que este ha sabido a poco. Venga, combate. Combate informal, porque de clasificación hay que ser muy pro. Gracias, George. Eso es traicionar. Yo no he traicionado. Si está en el chat, escrito, Joaquín. O sea, si Jorguz sube un poquito en el chat, lo ve. Yo no estoy traicionando ni estoy diciendo nada. Lo podía ver Jorguz él solito. ¿Por qué no subo de rango? ¿Cuándo sube el rango de esto? Si he subido de nivel. Ghost Killer 16590. Vamos a por él. Uf, qué mierda de cartas, ¿no? Fuera, fuera y fuera. Me voy a quedar con Kui. Joder, pues no sé qué es peor, ¿eh? Si de lo que me he deshecho o de lo que me ha venido, macho. Venga. Y tiene un Mr. Popo de estos. Joder, ya hemos perdido con el señor Popo.
Yo dije que huele a Jorguzi, tú dijiste lo del otaku. Y yo dije exacto. Ahí está, eso es, resumido. Es tal cual, efectivamente. Yo dije lo del otaku porque dicen eso, ¿no? Está el mito ese de que los otakus no se duchan. Eso es un mito, eso es más falso. Pero bueno, que dije eso, que como olía a ti, digo, joder, pues para que alguien huela, pues no se ducha. Bueno, en fin, vaya conversación más estúpida. Venga, cuicui, cui, sal aquí a pelear. Vale, vamos a quitar la información, que más o menos nos las vamos conociendo ya las cartas. ¿Qué va a sacar nuestro queridísimo Ghost Killer? Ah, mira, hasta luego, cuicui. Cui. ¿Por qué digo cuicui? Cui? Si es porque es pui pui, pui pui y cuicui. Cui. Madre mía, chaval. Ojito, ¿eh? Ojito que Mr. Popo nos está haciendo pupita. ¡Ojo! Dios, el cuicui. Cui. Este tiene que irse fuera ya, el cuicui. Cui. Es que él no tiene acumulada energía. Vale, tenemos tres. A ver qué sacamos, ¿eh? Tenemos que liquidar al cuicui. Cui. No digo nada y lo digo todo. Este da hace 3.000 de daño, pero tenemos 6.000. Vale, podemos aguantar. Vamos a sacar a Goten. También sacamos a Goten. Y estoy por usar esto y lo voy a usar. No, no, esto lo vamos a usar. Hasta luego, Cui. Quizá a lo mejor no lo debería de haber hecho. Pero así bien. Que se quede ahí Mr. Popo. Y ahora veremos a ver qué pasa. De todas formas, tenemos al androide que con este nos recupera 1000 PS. Que bueno, dentro de lo que cabe no está mal. Vale, ha sacado al androide, al Dr. Gero. ¿Y qué más va a hacer? Vale, hasta luego, Goten. Ah, no, lo ha aguantado. Bien, bien. Muy bien, Goten. Sí, señor. Qué crack. A eso se le llama estrategia. Menuda estrategia. sacamos. Tenemos cuatro. O sea, que podemos sacar a Cui y a Pupui. Voy a sacar al androide. Y a Mr. Popo. A Cui. A Cui no. Vamos a dejarla ahí. No sé ni lo que estoy diciendo con tanto Cui, con tanto Mr. Popo y con tanta historia. Venga. Y ahora, este hace 3.000. Me voy a cargar a este. Hasta luego, señor Popo. Y de momento, con Goten vamos a atacarla, ¿eh? Por el qué dirán. Aunque le hagamos ahí 1.000 de dañito. Ahí estamos. Y acabamos turno. Dice Paul, aún en directo estaré hasta que vaya a cenar. Sí, aún estamos por aquí en directito, Paul. Pues nada, pues si estás por aquí, genial. Hasta que vayas a cenar. Se agradece, por supuesto, el apoyo. Vamos a estar un ratillo más. Vamos a echar un par de combatillos más. Venga. Es que mola, ¿eh? Mola el juego y me ha picado. El jueguecillo. Está guay. Y ya cuando me cree yo mi propio mazo y demás, mejorará la cosa, seguro. Venga, acaba ya tu turno. Vale, me ha atacado. Ojo, ojo con mi vida. Tengo que tener en cuenta eso, ¿eh? La vida que tenemos. Voy a sacar a este. ¿Este qué hace? Noquea un personaje común del lado del campo de batalla del rival con un coste de 4 o menos. Ojo, pues. Voy a liquidar al Kukui. Al Kukui, no. A Kui. Joder, macho. Para luego. Y ahí ponemos a este. Perfecto, y ahora tenemos 4.000. Vamos a ver: 3, 4 y 4, 8 y 2, 10. Le voy a dejar lo que tiene. ¿Qué parece? Ya te dije que te gustaría. Pues sí, ¿no? Está chulo. Vamos a ver que el juego es más o menos. O está más o menos en la línea de los juegos de cartas. Y mola un montón, ¿eh? Mola, mola mucho.
Está el Dragon Ball, el Card Game, que la verdad es que no sé jugar al Card Game, no he jugado nunca, pero más o menos es similar a esto. Y esto lo podrían sacar en una colección. Quizá a lo mejor ya existe este tipo de cartas en colección y este tipo de juego en físico, no en digital, como lo estamos jugando. Estaría guapo eso, ¿eh? ¡Ojo! ¡Mamón! ¡Me ha matado al androide! Con el maldito Cell. Hay que tenerlo cuidado, ¿eh? Que tenemos 12.000 de vida. Hay que tener cuidado. Vamos a perder por eso. Vamos a quitar esto. Tiene uno ahí en la recámara. Uno, uno. Que se lo ha acumulado. Tenemos 6. Puedo sacar 2 y 2. Porque... venga, vamos a sacar a los dos Kui estos. Si una... vamos a ver. Vamos a pensarlo bien. Porque alguno de los que tiene mesa... los tengo que matar. Alguno de los personajes que tienen mesa los tengo que matar. Y vamos a pensar bien, porque si le ataco a esto a él, le hace 6.000, le quedarían 13.000 de vida. Es que 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es que me mataría en la siguiente, atacándome él directamente. Me mataría. Entonces, tengo que eliminarle a los personajes que tiene. Es que tienen mucha defensa los suyos. Son 3, son 6. Mira, voy a sacrificar a Goten. Voy a sacrificar a Goten, fíjate lo que te digo. No sé tan siquiera si esto me saldrá bien. Quizás palmemos, pero bueno. Este 4.000, hace 2.000. Si ataco a Vegeta, le hace 2.000 de daño. Entonces se le quedarían 4. Y luego le hace 3, con lo cual no podría. Sin embargo, si ataco a este, no me lo mata al popo, me lo dejarían 1.000. Y por lo menos le bajo. Ojo que se me acaba el tiempo, tú. Vamos a atacar a Vegeta. Ahí está. Ya está. Fin del turno. Vale, se me ha acabado el tiempo, Dios mío. No sé si he conseguido algo haciendo esto. Yo creo que no. Porque lo tenemos muy complicado. Saca un Goku que no puede usar ahora en este turno. Y se ha quedado sin energía. Qué mal lo ha hecho. Qué mal lo ha hecho. Porque yo ya le he ganado. Lo ha hecho fatal. Lo ha hecho fatal. Yo ya le tengo ganado. Porque si ataco con todo, le mato. Si yo le ataco con todo, voy a atacarle con esto directamente. Es que ni siquiera voy a sacar carta. Está muerto. Lo ha hecho muy mal. Tenía que haberme atacado a alguno de los que yo tenía en mesa. ¡Fin del combate! ¿Cómo? Se ha detectado un comportamiento inesperado. Asegúrate de que el juego está actualizado. Pues creo que está actualizado. ¿Qué ha pasado? ¡Macho, que he ganado yo! ¿Pero qué estafa es esta, tío? Ahora me dirá que he perdido la partida por irme. Me cago en la leche. ¡Qué injusto, tío! No me lo puedo creer. O sea, ¿de verdad? ¿En serio? ¡Qué mal, tío! ¡Que no! Esto sí que me cabrea, ¿ves? Esto sí que me molesta. Los hacks. Sí, los del otro. Pues no serán los míos. Claro, tío. O sea, ha sido perder y justo. Me salta el error. Y seguro que me lo ponen a mí como que he sido yo el que me he ido de la partida. ¡Qué injusticia, macho!
En los combates informales te enfrentas a jugadores de todo el mundo. Ganes o pierdas, los resultados no influyen en tu clasificación. Así que diviértete. Vale. Pero me divierto si no pasa lo que ha pasado ahora. Bueno, antes tengo que decir que antes hemos ganado una partida porque el rival se ha pirado. Con lo cual, bien. ¿Eh? La de gratis por esta. Ya estamos en paz, ¿no? Juego. Madre mía, eso sí, lo que tarda en conectar con los servidores. Madre del amor hermoso. Yo no sé si alguno de vosotros que juega a este juego le tarda tantísimo en conectar a los servidores. Qué mal. Esto deberían de arreglarlo un poco. El tema este. Que esto lo deberían de tener más controlado, el tema de los servidores. Y si lanzas algo nuevo, pues cerciórate de que funcionan bien los servidores. Porque si no. Vale. Cargando. Has ganado el combate porque tu rival se ha desconectado. Ah, ha sido el rival, el que ha tenido el mal perder. Fijaos, esto es un asco. O sea, esto da vergüenza. Esto es lo que no tenéis que hacer. Tenéis que tener un buen perder. Esto es lo que no se debe de hacer nunca. Desconectarse. Y si no tienes un buen perder, pues no juegues a este tipo de juegos. Y si pierdes, has perdido y haces otra partida y punto. Pero es que jugar así, con gente así, que tira del cable, como se dice, es un ascazo, de verdad. Sí, a mí también me pasa y se cuelga bastante los servidores. Sí, ¿no? Lo de colgarse y eso, sí lo hemos visto, que se han estado colgando de vez en cuando. Hombre, otra vez con el A Black Kiss Death, no me lo puedo creer. Sí, con este es con el que hemos ganado porque se ha desconectado a mitad de la partida. Me toca primero, pues. Me voy a quitar todas. A ver si me toca alguna que tenga un 1. Mira, un Goten. Nos ha salido bien. Este es el que tiene el mazo modificado y que nos va a dar problemas. Ya lo veréis. Sacaré algún Gohan con defensa y ya nos la han liado. Hombre, Mr. Satán. Bueno, que tiene guardia. Me da lo mismo que sea Gohan, que sea Mr. Satán. Vamos a sacar a este. Y vamos a ir dándole daño, aunque sea. Goten igual. Goten es que lo tenemos para sacrificarlo al pobre mío. Ya, acabamos turno, por favor, George. Cuando se queda así mucho tiempo, Dios mío, qué mosqueo. La musiquita está guapa, ¿eh? La musiquita no está mal. ¿Haces algo, querido? Sí. Ha sacado a Babidi. Y me ataca. Vale. ¡Mr. Popo! ¡Nuestro salvador! bueno, obviamente. Vamos a hacerle pupa a Mr. Satán. Poquito a poco. Y con este. No. Vamos a acabar el turno. ¿Qué os parece? Finalizamos turno. Esto seguro que no se lo esperaba. Podía haber matado a Babidi. Con Kui. Pero bueno, vamos a dejarlo así. A ver qué hace. Madre mía, Mr. Popo. Vaya cara que tienes. Gran personaje. Oye, yo quiero una figura como Dios manda de este señor. Del señor Popo. Vale, me ataca con Satán. Y con Babidi. Vale. Mi turno. Vale, tenemos otro Goten.
Que tenemos cartas muy altas, ¿eh? Ojo. Guachillayo. Vamos a atacar a Mr. Satan. Sacrificamos este Goten. Porque sí. Y vamos a cargarnos a Mr. Satan. Ya de una vez por todas. Y ahora ya le puedo hacer pupita a él. Ahí está. Toma, 6.000. Así, de golpe. Tracatrá. Acabamos turno. Y encima acumulamos 5 de energía. Ojo que él también tiene 5 de energía. Utiliza... Joder, otro, el Gohan de las narices. Madre mía. Como antes. Igual que antes. Que lo ha usado también. ¿Atacas con Baby D o qué? ¿O qué hace? Ataca con Baby D. Mi turno. Hasta luego, Gohan. Si es que es la misma jugada que hemos hecho antes. La mismísima. Bien, y ahora pues atacamos con lo que tenemos. Voy a dejarle a Baby D, porque Baby D realmente es que no supone un riesgo. Baby D no supone un problema. Así que vamos a atacar con todo. De momento, vamos a ir haciéndole pupita. Vamos a irle metiendo el miedo en el cuerpo. Bueno, Goten no hace mucho, pero bueno, ahí está. Venga, acabamos turno. Venga, vamos acumulando ahí en el banco de energía. Él también se las está acumulando, ¿eh? Para hacernos temblar, ya veréis. Nos la va a liar, pero bastante parda. ¡Ojo! Que ha añadido ahí energía al banco de energía, precisamente. Bueno, ya estamos con el Gohan, niño. Vale, y ataca con el Baby D. Bueno. Uf, ojito, ¿eh? Tenemos problemas. Tenemos... Bueno, problemas. Vale, son 6. Si saco yo a este... No sé si saca... Vamos a sacar a este. ¿Por qué dirán? Gohan son 4.000 de defensa. Y hace 3.000. Vamos a atacar con Popo. Vamos a atacar con Goten, aunque muera. Son sacrificios necesarios. Y vamos a dejarle esto así. No voy a atacarle con Kui. Porque obviamente si le ataco, le mato, pero él me mata a Kui. No me interesa que me mate a Kui de momento. De momento. ¡Ojo! ¡18! ¡Agarraos! Menos mal que estoy sentado. Porque se viene lo gordo. ¡Se viene lo gordo! ¡Me la va a liar bien parda! ¡Atentos! ¡Uy, Dios mío! ¡Kamehameha! Ya me la ha liado. Ya me la ha liado. Añadido PS. Para que no le mate al Goku. Recupera PS. Ya me la ha liado. Me la ha liado mucho. Me la ha liado mucho. Inflige. Hasta luego. No es mal que tenía 2. Nada más. Vale, Baby D y atacará con Gohan, por supuesto. Obvio. Se viene una F, Joaquín. Se viene una F muy grande. Vamos a sacar a este. No sé qué hace esto. A ver. 3.000 al propio ataque. No me interesa. Añade más 1.000 al ataque de todos los demás de tu lado del campo de batalla. Infringe 5.000 de daño al líder de tu rival a un personaje. Voy a sacar esto. Vamos a usarlo. Vamos a usarlo, vamos a usarlo. Vamos a sacar a Gohan.
Lo hacemos aquí, toma. Hasta luego, Gohan. Y ahora ya le puedo yo atacar. Con esto. Aunque él me ha matado. Porque yo no tengo energía. O sea, perdón, porque yo no tengo energía. Porque yo no tengo vida. Él me ataca... Ojo, 10 y 2. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver porque está ahí, ahí la cosa, ¿eh? Está la cosa reñidita. Porque él a lo sumo, si no se potencia los ataques, me haría 12.000. Y tenemos 14.000, me quedaría con 2.000. Pero bueno, obviamente me ha atacado. Con... ¡Ojo! No está todo perdido. Ahora sacará él alguna carta rara. Y nos creeremos que hemos ganado. ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Hemos ganado! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Sí, señor, vamos a sacar esto por sacarlo. ¡No me lo puedo creer! Lo tenía él ganado, lo tenía él ganado y hemos le hemos dado la vuelta a la tortilla. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Buf! ¡Qué combate más guapo, chaval! No, no te desconectes. Victoria. ¡Sí, señor! ¡Qué combate más guapo! Cuando estaba todo perdido, que nos creíamos que lo teníamos todo perdido. Y al final hemos dado la vuelta, chaval. Joder, qué guapo, tío. George, muéstrame esos hacks. No hacks ninguno, Joaquín. Bueno, pues el intentar hacer la estrategia con las cartas que tenemos de la mejor manera posible. Vamos a hacer el último combate, que ya me he venido arriba, y el último combate es, de hecho, el título de una de las películas de Dragon Ball Z, aquí en España. Así que, venga, un combate informal, vamos a echar otro. Así, tal cual. Como vamos, con las cartas que nos han tocado. ¡Madre mía, chaval! Y lo teníamos perdidísimo, lo teníamos perdidísimo, y he conseguido ahí darle la vuelta a la tortilla. Joder, chaval, esto es lo bueno de este tipo de juegos. King Dujardin o Dujardin. King Dujardin. Bueno, este tiene mucho rango. Este nos va a dar tras por detrás. ¿Qué película es esa? La de Bardock. El último combate. Es la peli de Bardock. Te toca primero. Selecciona las cartas. No me gusta ninguna. Y encima que nos toca primero, pues vamos a ver si nos toca nada. Pues nos quedamos en la que estábamos. En fin. Pues pasando. La del último combate es como se tituló aquí. Esa, la de Bardo. Vale, ha pasado también. Vamos a sacar a Kui. Y pasamos. Esta no la vamos a ganar porque el otro tiene mucho nivel. Tendrá el mazo modificado y ya está. Aquí se llamó Freezer versus el padre de Goku. Sí, es que es lo que digo, que los nombres los cambiamos. Cada uno tenemos un nombre diferente en las películas. Vale. Ha sacado los support estos de mierda. Voy a sacar a Vegetita. Vegetita, Vegetita. Y voy a atacarle con Kui a él directamente. No me voy a andar con rodeos. Que él ahora me mate a Kui porque lo va a matar. La peli de Bardock para los cuates. Efectivamente, la peli de Bardock. Y así nos enteramos todos de qué película es. Sí, señor. Me va a matar a Kui. O sea, va a atacar a Kui. Sí o sí. Porque Kui hace mucha pupa. Hace 6.000, que aunque parezca que no. Ojo, 6.000 es 6.000. ¿Qué está haciendo, tío? Me he desconcentrado. Y no sé lo que está haciendo. No te desconectes, por el amor de un dios. Vale. Vale, ha sacado un Gohan aquí protector. Pero nosotros tenemos la carta para cargarnos a este Gohan. Vale, ojo que ha cogido del banco de energía. Algo va a sacar. Vale, el Dende.
Bien, bien. Me vale. Porque le ha dado 7.000 y aún así nos lo vamos a cargar con la carta que tenemos nosotros de ataque. Captura el mono, ataque rápido. Me va a atacar con Gohan. Ojito que me va a atacar con Gohan. Me va a hacer 8.000. A mí directamente me va a atacar. ¡A Vegeta! ¿Pero qué locura es esta? ¿What the hell? ¿Cómo ataca a Vegeta? Bueno, evidentemente se va a cargar a Kui, que esto lo teníamos ya controlado. ¿Pero por qué ha atacado a Vegeta con esos 8.000 de ataque? Está loco, tío. Madre mía, pues con 8.000 atácame a mí directamente. Hazme daño a mí, a mi vida. Claro, porque yo ahora hago así y hasta luego. Claro, y ahora te voy a sacar a nuestro amigo Popo. No puede faltar en una buena partida. Que fijaos, Popo es mejor que Dende, ¿eh? Yo no digo nada y lo digo todo. Mr. Popo es mejor que Dende. Tienen el mismo ataque, pero Popo aguanta más, tiene más defensa. Madre mía, qué triste, Dende. Para lo que has quedado. El ayudante más poderoso que el dios de la tierra, ¿no? Madre mía. Vergüencita me daría a mí. ¡Mira! ¡Otro popo! ¡Qué bueno! Bueno, vamos a sacar al androide. Vamos a sacar al androide y vamos a sacar a Popo. Vamos a hacer aquí un doble popo. Así, he recuperado 1.000 DPS, sacamos a Popo y vamos a atacar con Popo, ¿no? Estos 2.000 de daño. No me voy a molestar ni en atacar a Dende. Tan siquiera, pobrecito mío. Bueno. Vale, y acumulamos ahí uno en el banco. Tenemos tres en el banco, ojo. En el banco de energía, me refiero. A ver, King Dujardín, ¿qué haces? ¿Cómo atacas? ¿O qué me vas a sacar? ¡Rikum! ¡Ojo, Rikum! Que tiene guardia, ¿eh? 9.000 de defensa, ¿pero qué me estás contando, loco? Y 7.000 de daño. ¿What? ¿Este qué hacía? Este hacía daño, ¿no? Bien, bien. No queda un... ¿Es común el Rikum? Será común, ¿no? No voy a jugar. No sé si Rikum será rival común. No. No puedo deshacer, ¿verdad? Pues bueno, nos cargamos a Dende. Da igual, no pasa nada. Rikum no es común. Popo, sacrificio. Por Dende. Por Dende, Popo, por Dende. No pasa nada. ¿Vale? Pero así le dejamos tocado a Rikum. Y ya está. El sacrificio era necesario. A ver, aquí un momento. Inge 5.000 daños al rival. 1.000 más de ataque. Vale. A ver qué hace el señor este. Me voy a ir pensando en utilizar el banco de energía para la siguiente ronda en función de lo que me toque. George, muéstranos tus habilidades en la guerra de cartas. Bien, bien, eso estoy haciendo, Joaquín. Si esto es más bien de estrategia y de la suerte que tengas, de las cartas que te toquen y de las cartas que tengas en tu mazo, no es más. Mira la anterior partida, la teníamos perdida y sin embargo hemos dado la vuelta ahí en el último momento el juego. Esto es así, lo puedes tener todo ganado, pero llega un momento que a lo mejor te dan la vuelta en una jugada. Mira, el torneo de mundial. He sacado al maestro Roshi y al Rey Ox. Y se añade ataque. Ojito con Rikum. Agárrate que se prepara para atacar. ¡9.000!
¿Ves? Es que es eso, ¿ves? Que al final Rikun está muerto porque la siguiente sabe que le tengo que atacar a Rikun y que le voy a matar. Vale. Vamos, tío. Me da un miedo cada vez que se queda esto así parado. Tu turno. Bien. Uf, qué difícil, ¿eh? Y luego tenemos cuatro. Uf, es que el Cell se me va a ir. Me va a decir Cell, hasta luego. Bueno, vamos a sacar a Goku. No voy a usar a este señor de momento todavía. Cell, sacrificio de Cell. ¿Qué le vamos a hacer? Acabamos turno porque no podemos hacer nada. Es que en realidad tenemos unas cartas un poco tristes. Con estas dos vamos a intentar remontar luego. A ver qué es lo que nos toca también. A ver qué es lo que robamos en nuestro turno. Oye, George, ya llevas mucho ratito en directo. Hasta mi casa se durmió. Bueno, pues sí, llevo 2 horas y media. Y además he dicho que esta iba a ser la última partida, no obstante. Vale, ahí tenemos la rana pesada. Y tenemos a Cell, ojo. Uf, lo tenemos difícil, ¿eh? ¿Y otro? Pero bueno. Es complicado, ¿eh? Esto lo tenemos mal. Esto no lo ganamos ya. Esto ya es muy difícil darle la vuelta. Vamos a usar esta carta, que lo que nos va a hacer, voy a sacar a este para que me potencie a Goku. Y voy a usar el banco. Porque voy a sacar al Gohan. No puedo, no me deja. Ah. Pues venga, sacamos a Freezer. Y voy a sacar a Goten también. Da igual, o sea, no tengo mucho que hacer. Vamos a matar a este. De hecho, me ha ganado. 6 y 8, me ha ganado. Si me ataca él directamente, me ha ganado. Yo se va a viciar al juego este. Bueno, haremos, no sé, haremos algún directo más, pero vamos, tampoco mucho más, porque a mí particularmente sí me gusta, me lo jugaré yo en privado, pero a vosotros, bueno, pues a ver si os mola o si nos mola. A lo mejor podemos hacer en algún momento algún directo más, pero vamos, no es la intención. ¿Por qué? ¿Por qué no me ha atacado directamente a mí? ¿Me hubiera matado? ¿Pero qué le pasa a la gente? ¿No se da cuenta, tío? Me hubiera matado si me hubiera atacado con Cell y me ataca con el maestro Roshi y con Oxatan directamente a mí. ¡Me mata! ¿Qué ha hecho el loco? No sé, está metiéndole algo al Freezer. Le está metiendo mierda al Freezer. Yo no sé qué está haciendo. Saca al androide 18. Y se sube 6.000. Tío, pero es que ha subido este a 5.000 y este ha subido a 8.000. Pero si es que si me hubiera atacado me hubiera matado directamente. What the hell? Está alargando la agonía. Me quiere humillar. Eso es lo que... ¿Qué ha hecho ahora? Atacar a Goku con la rana y se quita la defensa. ¿En serio? ¿Qué está pasando? ¿Qué partida loca es esta? Se ha envenenado. Le han quitado lo... ¿Pero qué partida es esta? ¿Pero cómo ha tirado la partida a la basura? No me lo puedo creer.
Quiere dejarte más en vergüenza, pero si es que ha quedado él en vergüenza, él solo. ¡Que me tenía ganado! ¡Me tenía ganado, tío! Y ha tirado la partida a la basura. Juicio, cao. Me ha matado a Azel. O sea, es que si atacaba con esas dos cartas a mí directamente me había ganado. De verdad, ¡qué locura! ¡Y me ataca a Goten! ¡No me lo puedo creer! ¡Y me ataca a Goten! ¿En serio? No lo sé. Master, dice, ¿qué tal, George? ¿Está viendo el juego de cartas? Sí, está muy chulo. A mí me gusta, tío. Me está gustando mucho. What the hell? Ojito que no lo tenemos ganado, pero él lo tenía ganado ya, ¿eh? O sea, lo tenía... Yo es que flipo. De verdad, en colores. A ver lo que saca ahora. Ese man se fumó 10 porros antes de jugar y no sabe lo que hace. Pero tío, es que... es que lo tenía, de verdad... lo tenía ganado antes, ya me ha matado. Pero lo tenía ganado muchísimo antes. Y ahí se la ha jugado mucho. Se la ha jugado un montón. Que le podía haber dado la vuelta yo a la partida. Cuando lo tenía en su mano hace dos turnos. O sea, alucinante, de verdad. Bueno, en fin. Pues nada mal. Nada mal. Bueno, aquí completamos un montón de... misiones. Y ahí lo tenemos. Bueno, me ha gustado bastante el juego. No ha estado nada mal, ¿eh? La verdad es que mola mucho, no sé. A mí es que este tipo siempre me ha gustado. El tipo de juego de cartas siempre me ha gustado. Yo desde hace muchísimo tiempo, cuando era pequeño, jugaba a las Magic. Me gustaba jugar a las Magic, ¿no? Me gustaba todo el tema de estrategia que tenía... las cartas, crearme los mazos y demás. Al juego de Pokémon también, de cartas, también le di bastante caña en su momento. Y la verdad es que me mola mucho este tipo de juegos. Y bueno, pues no está nada mal. Dice Joaquín, por eso ni fumen porros antes de jugar a la Play. Ni fumen, ni antes de jugar, ni nunca. Las drogas son malas, no drogas. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Bastante guay, bastante guay. Se ha aportado la conexión, nos ha dejado jugar, aunque hemos tenido ahí un par de desconexiones y demás, pero bueno, se ha aportado bien, que nos ha dejado jugar. Chicos, chicas, dice Master Twitch, cada vez que veo el Tao Pai Pai que tienes, flipo. Ah, pues está por ahí, está ahí. Ahí está el Tao Pai Pai. A ver, ahí. Está guapísimo el Tao Pai Pai. Un abrazo, George. Pues un abracito. Un abrazo, Master Twist. Un abrazo a todos. A Joaquín dice, bueno, George, nos vemos en el siguiente directo. Pues sí, nos vemos en el siguiente directo. De verdad, muchísimas gracias a todos y todas los que habéis estado por el directo, me habéis acompañado durante estas casi 3 horas de directo, que se agradece un montón, de verdad, de corazón. Y bueno, pues nada más. Como siempre os digo, chicos, chicas, sed buenos, sed buenas. Y por supuesto, lo más importante, disfrutad de Dragon Ball y cuidaos mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Gracias, por cierto, gracias a LachaCKCI,
ZI, por seguirme. Muchísimas gracias ya cuando nos estábamos despidiendo. Gracias, gracias por seguirme. Ahora sí que sí. Chicos, chicas, como siempre os digo, sed buenos, sed buenas. Y por supuesto, lo más importante, disfrutad de Dragon Ball y cuidaos mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.